Ya están en vivo, gente. Pueden ¿Se nos empezar escucha? a No, hacer lo que tengan. Están en igual, vivo, sí. gente. No, Pueden por empezar a ahora nada de escuchar. introducción. Tengo que hacer No, el igual. tweet, voy a hacer el tweet. Y además hay que Dale. esperar a que jueguen, que no sé cuándo va a ser ahora mismo. No, te aviso que ya nos están escuchando. Si Antes no, de que te falta. emociones, negro mago. Estamos todavía armando el escenario. Ya estoy con el tweet, voy a compartir por ahí. Por aquí, por acá, por allá. A ver, voy a ponerlo por aquí. Acá, tipo casado. Bueno, se te escucha, ¿no, Soles? En el stream. Creo que sí, pedí mi silencio en todo caso. Sí, déjanos comentar a nosotros de Sí, último. por eso, pero me quedo así de fondo. O sea, no digo nada. Sí, o sea, Me nosotros te muteo en escuchamos, game. pero el stream no. Eso. Eso. Dale, dale. El último cuando llegamos ya a partidita. Me muteo. Igual si quieres comentar, no hay problema. Es más, probablemente si tenga alguna emergencia te tenga que mandar a Me vos. tiras y. Tengo el mago. Es buena gente. Lo dejo él solo. El último nos reímos. De última no arriba, sí. Digo, la verdad, yo tiro más por ese lado. Voy a tratar de hacer un comentario medio profesional, pero vamos a ver qué Exacto. sale. Todavía sigo donde estemos esperando acá que empiece una partida. Así Está en que proceso de ronda 1 de top 8. sí, a ver, ¿se puede ver ya en stream? Ah, sí, perfecto. Ahí, wow, re poco delay, qué loco. Bueno, ahora. Bueno, pasó. Vigo y Chados pasaron. Quedan Bueno, Don y Kuro. negro, vamos a empezar Tengo. la joda. ¿Querés que vaya tipo Pulse. reactualizando esto, tipo sacando captura o No, 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 deja deja, así? no te hagas quilombo, Ok, perfecto. déjalo así. ¿Está bien? Deja, no, es para que para el Bien. principio del stream. Después, Ok. entre cada partida, ya cuando empiece el stream, Bien. ya termina la primera partida, mete solo la imagen del lobby y listo. Listo. Esa la. No importa mucho. De última, capaz que te la pido después. De Yo te la última, pido, la metes ahí. Así hablamos capaz que un te la rato pido después. Sí, yo te la en los pido. cortes. Bueno, negro, hagamos la introducción y Bueno, vayamos chamuyando. ya estamos entonces. Estamos en vivo y nos Estamos escuchan. listos, capitanes. Ya cuando Ah. quieran, despeguen. Mute el Sí, stream de fondo, Sobles, ahí te dice. Bueno, así no se escucha el delay. si sí, escuchan Para mí. mucho silencio, Sí, se escucha mucho. ¿cómo se diría? Tome en cuenta. Silencio incómodo es porque estamos escuchando en realidad el Soules y no, nada que, no, no es que estemos ahí avergonzaditos entre yo y el negro mago. Bueno, entonces empezaríamos con este torneo de Melty Blood. Así que yo dejo el saludo, ya empiezo a saludar a la gente que se pasa, sino para el saludo general. Hoy vamos a empezar con ya, creo que sea top 6, ¿no? Series de Top 8. este top 8, top 8 de este torneo que viene a full. Hoy vinieron nuestros hermanos latinoamericanos de Brasil a imponerse, a mostrar nivel y a querer ganarse más respeto del que tienen. Y los que somos más de este lado, los hispanohablantes, vamos a intentar defendernos de cómo podamos y llegar lo más alto posible. Te tiro el spoiler, Brasil ya ganó. ¿Cómo? No me la contés así. Está Uno te difícil. pido, uno tiene que quedar, uno tiene que quedar. A ver. Mira, viendo la bracket ahora mismo, que ahora la vemos en pantalla, ya ves el primer jugador ahí arriba de todo y Sí, se ve complicado. yo creo que. Imponente. Ahí el nombre. Sí. Para aquellos que no saben, Vigorados es ahora mismo el jugador número uno de Brasil, que ganó todos los torneos, ganó todas las exhibiciones, no ha perdido nada desde que empezó a jugar Crescent Arc, Arc. Ya Sí. ganó ya agarró un personaje afano y ya está, ahí quedó. Y sigue siéndolo desde entonces. Pero te puedo tirar otro spoiler. Que Ajá. depende del guión como salga.
Pero puede haber una pequeña venganza, revancha de Chado. Que tiene que. No, no. No sé, no sé. No, ya te diré el spoiler. No, el spoiler va a pasar, ¿eh? No Es un sé, bueno, spoiler hay porque que es verdad. tener yo creo algo que de muchos fe o algo. recuerdan, tienen recuerdos de ese pequeña exhibición. Pero Sí, bueno. eso fue hace rato ahora, pero bueno, Ya, hace pero. mucho que no los vemos jugar. Capaz que puede cambiar, capaz que no. Pero sí, es cierto que Shadow es un jugador rencoroso que si vos le ganás te la va a volver. Así que puede ser, ¿eh? Sí, puede darse de todo, sí. Y Bueno. está en su arco de entrenamiento también. El arco de entrenamiento. Entonces, top 8. Sí, ¿Qué jugadores? te dejo Bueno, me dejas, chamuyando a ¿sabes Negro qué? Mago que tengo que actualizar la bracket. Ahora vengo. Bueno, mientras tanto, vamos a mencionar un poquito de lo que es el top 8 y los que se ve. Jugadores. Sí. Primero, Vigorados. Después lo tenemos a Kurogato. A Donnie. Perdón. A Shadow. Bandana, Artema, Argentina Fe y Paulo. Tenemos ahí. Machis lindos. Perdón, A ver. interrumpo para decir que Argentina Fe es en realidad Mario Fe, Sí, que es es. Mario. Ah, le ok. agarró el arco argentino Ahí. y está Cuenta metido en como la fila. argentina Cuenta como ahí. argentino, cuenta como Cuenta como argentino. argentino. Está ahí. Compro, me gusta. Bueno, tenemos bastante matches lindos, cosas que se pueden venir, bastantes jugadores buenos, ya los conocemos algunos, ya han aparecido, así que habría que ver qué sale de todo esto. No quiero dejar que, o sea, si bien quiero que se dé un lindo torneo y todos ganemos, si bien quiero que la copa siempre se quede acá, ¿no? Que nuestra parte haga el trabajo y no se deje asustar por Vigorados, que es, bueno, ya como lo dijo Ceris, un jugador bastante bueno, ganando muchos torneos desde que empezó y mostrando nivel, ya tanto también lo hemos visto en otros torneos anteriores. Así que a no bajar los brazos, a darle con todo y a no perder, porque ese es el espíritu, muchachos. Ahí están en Character Sí, Select, ahí dejaron la IP. estoy. A ver, A ver, tengo vamos que a buscar, vamos a buscar. darle continuo. Sí, a ver, ¿qué tenemos acá? Vamos primero entonces. No está actualizado, Sí, ya creo todavía que ya no sacó. contestó. No sé Sí. quién está del lado izquierdo, no sé si recuerdo. La imagen que ya se. Perdón, la bracket ya se actualizó. Así que les digo que Vigorados y Kurogato ganaron, así que van a ir la. Spoiler. Sí. Spoiler. A ver, les linkeo la bracket, así pueden ir siguiendo ahí en casa. Recordarle que le pongan el nombre a Chao, me Y. olvidé cómo. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo le pongo a Chao en el Shadow personaje? Carnage, ponele. Ok. O Chavo, como quiera, es lo mismo. No creo que le importe. Entonces le pongo ahí. Y del otro lado de la bracket que estaba contando, también Shadow ya le ganó a Paulo 2-0, así que pasó a Winner Semifinal. Y Artema le ganó a Bandana 2-1, así que ahora el próximo match que vamos a tener es Shadow contra Artema. Shadow versus Artema. Y se viene una pelea interesante, tengo que decir también, esta Shadow versus Artema, porque ya jugaron en la Swiss, por lo que los que no saben. Los que no están enterados, anteriormente, antes de este top 8, se jugó un suizo calificatorio, que es como un todos contra todos. Y ahí Shadow y Artema ya habían jugado. Y Artema le había ganado a Shadow. Impresionantemente, nadie esperaba eso. Así que ahora mismo está en la revancha, sigue en la revancha. Cosas de la verdad que a veces te pasa, que tenés que jugarle de vuelta al que te ganó. Así que seguramente. Shadow va a tener toda la bronca acá. Bueno, pero Shadow supongo que también lo hemos visto también que juega bastantes personajes, un par de personajes ahí. Así que puede sacarle otra, habrá planeado alguna estrategia, se habrá adaptado al juego. Todos sabemos que en los torneos es muy común que en tres matches es dificilísimo adaptarse al gameplay personal del jugador. Y por ahí, estudiándolo un poco más, mirando un poco de las replays o practicando o entre matches casuales.
Vas puliendo esas cosas, así que por ahora, por ahí, en una de esas, Shadow puede remontar, dar la vuelta o sorprendernos y ganar, por más de los resultados que se vieron antes. Negro, ¿ya estás sinqueado? Estoy sinqueado, sí señor. Listo, entonces vamos a Vale, mandarle. nomás. Sí, Artema, la verdad tengo que decir también, lo he visto jugar mucho últimamente. Es un jugador más o menos nuevo él. En realidad, hasta ahora creo que lo pienso, está de hace 2 años jugando. Pero hace poco se ha cambiado a este personaje, a Koja Mage de Luna H. Y la verdad es la mejor decisión que hice en su vida. Pasó de jugar un personaje top 20 a jugar un personaje top 20 y la verdad está mostrando ahora mismo. Bueno, igual empezamos la partida y ya veo que ya aprovechó bastante casi y la ganó la primera. Se ve que Shadow ahora está tomando bastante, bastante ventaja y va muy violento, siempre para adelante. Y casi, casi que ya está cerrando la primera ronda de este match. Se levanta con Super, sí, y X. Y le Sin saca, le miedo. roba ahí el puntito, sin miedo, sí, señor. Sí, me gustó ahí qué decisivo que fue. A pesar de que dropeó muchos combos allá, se nota que está yendo por los óptimos todo el tiempo, a pesar de que aún no los tiene bien calados, pero igual Yao es un jugador así, no, no le importa, va a hacer los combos óptimos siempre, incluso aunque los rompe. Ok, Shell. Se lo ve jugando muy bien el neutral también, ¿no? Viene ahí, lo está cazando bastante ahí, bien, levantándose con el Yori, el DP invencible para molestarlo. A ver, va para atrás, sí señor, ahí está. Viene Dávola. Artema, opa, se viene combo, lo tiene en el corner, ahora sí viene la presión. ¡Ay, no saltés! Clavo. ¡No saltés, Shadow! Ahí lo condicionó bastante. Razón número uno porque es top 20 este personaje, esa bola. La van a ver mucho, va a pasar mucho, se la va a comer mucho Shadow. Esa bola está rota. Qué lindo confirm. Qué lindo confirm dentro de combo. Lástima ahora que entró un hit. Eso le va a sacar la barra después. Sí, no, Ahí no puede está. saltar. Parece que tiene problemas para lidiar con la bola Shadow. Drop el combo Artema. No, me encantó esa. Parecía que la bola seguía en partida y le iba a pegar, pero no. Por eso dudó Shadow ahí, bien igual por dudar, pero no fue una situación. Ahora tiene la oportunidad de mantenerlo en presión. Tiene que mantenerlo ahí y no dejarlo salir. Porque las presiones ya vimos toda la vida que le sacó Artema. Bastante, bastante Sí. vida. Se ve muy difícil que la remonte ahora Shadow, más porque acaba de gastar un búnker que le sacó 100 de barra. Así que la única forma. Listo, ya está, yo no dije nada. Complicado, ahí había empezado como loco Shadow con las presiones, todo para adelante, pero Artema se acomodó y molestó donde más le duele a Shadow. Sí. Veo que igual Shadow todavía no está muy acostumbrado al matchup, no, no está lidiando muy bien con la bola, salta demasiado, siempre se la ha comido todo el tiempo hasta ahora. Pero igual Shadow, el momento que tiene una oportunidad, va a entrar y cuando entra, te va a abrir. Ok, ahora tenemos un poco neutral. Igual se está lidiando bastante bien ahora Shadow. Bien ahí el stagger con la Rekka. Más stagger, bien ahí. Artema desesperado, 2 veces mayor, perdió las 2 veces. Se ve que un poco le está afectando los nervios igual. Suele ser un jugador más tranquilo, Artema. Pero bueno, la Sí, primera sí, para Shadow. sí. Esto es como el típico duelo de presiones que se ve. No vienen jugando mal, pero el que tiene la presión acá tiene toda la ventaja. Vemos cómo Shadow aprovecha esta situación, aprovecha justamente esto para no dejarlo tocar un botón. Sí, ojo que Artema. no, no está capitalizando mucho Shadow, está dropeando mucho, no puede confirmar mucho, pero igual, aún así, ha estado perdiendo en todo lo. Bien, sigue dropeando Shadow, pero Artema no, no encuentra las oportunidades. Aprieta botones donde puede y pierde, techea donde no puede, donde no debería. Así que eso le está jugando bastante mal ahora a Artema. Ahora igual tiene un combo a Oki. Dudó, viene ahí esperando el reversal. Ahora sí tiene un castigo. Igual en este. Ahora va a tener mix-up. Tiene que matar acá sí o sí, si no. Ojito, ojito, viene la ¡No! bola. ¡Ay! ¡Nutria! ¡No! 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 ¡Mirá! El ¡Qué comeback madre! terrible que metió Artema. Ahí está lo que decíamos. Viene ahí. Mantiene la presión en el corner y le da vuelta a la partida. ¡Terrible! Sí, y esa bola que entró, la verdad estuvo. Estoy seguro que Shadow se ha quedado salado después de esa bola.
Bueno, ahí viene Shell, me encantó para sacarle el hit a Artema y no sé que nuestra presión no sea tan poderosa, tan opresiva. Bien, ahí cambio de lado. Okay. Este es el lugar donde más H-Arco brilla en la esquina cuando te tiene. Su presión es muy buena. Bien, ahí me encantó ese empty botón dentro de Throw. Más presión. Ahí está, intenta igual aerear también. O sea, fíjate que está muy atento Artema cubriéndose a todo. Sí, fue dentro de todo buena defensa. Lástima que Arcoy tiene un muy buen throw para obligarte a tocar botones. En algún momento vas a tener que empezar a... Exactamente, sí. Ahí en algún va. Momento vas a tener que apretar algún botón, saltar o algo. O tequear también. Uy, ya pudo salir, ¿eh? Ojito, ojito que pudo salir del corner. Y ahora se viene. ¡Ay, la bola! Nos salta Shadow. Ahí está el throw. ¡Ah, viejo Shadow! Se lleva, sí, señor. Artema. Y ya está, ¿no? Está. Y ya está 2-0. 2-0. 2-0. Mirá vos, Artema se volvió un jugador muy potente. Buah, no. La verdad, muy sorprendido con él, ¿eh? No jugó mal. Yo siento que no jugó mal. El tema es esta cuestión de que por cuestiones de presión y mucho lo que decías al principio, mucho drop hubo. Se notó mucho esa cuestión de que empezó a dropear algunos combos o por ahí no tenía tan claro. Sí, el neutral lo tenía muy muy pulido, pero en la que podía salir Artema y darle vuelta a la situación, todos los combos de Artema dolían un montón. Complicado. Sí, fue bastante peleado, sí. La verdad, lo que más decidió la victoria fue que Shadow, como dije antes, no pudo capitalizar sus confirm, dropeó los combos. Está bien, Shadow está jugando un personaje que no... se nota que ha estado grindeando últimamente y le puso ganas. Y le puso ganas más que nada, bien de Shadow la cosa. Ahí pusieron la IP, perdón. Bien de Shadow fue la situación. La razón por la que empezó a jugar este personaje de H. Arcoid es porque él le hizo una apuesta a su amigo Barbita que él podía jugar mejor con su personaje que estaba jugando y que podía ganar torneos con este personaje. Pero parece que no está cumpliendo la apuesta por ahora Shadow, así que parece que Barbita va ganando. Pero, hay una pica interna. Bien de clásico eso, bien de Shadow. Jugar un personaje solamente para demostrar que él es mejor con ese personaje. Sí, sí, es un clásico de la historia de Miltisud. Están en Charter Cell, perdón. Sí, sí, ahí estoy conectándome. Pero bueno, eso... vamos a ver si... Shadow todavía está en losers, así que vamos a ver si remonta ahí. Y Artema ahora en winner, así que... Eso vamos a ver después quién... parece que se mandaron a jugar de una. ¿Se mandaron a jugar? ¿What? ¡Wow! ¡Qué loco! Entré a la partida anterior. ¿Cómo? ¿What? ¿Qué? ¡Qué loco! Ok. Les juro que acabo de hacerlo y no estoy drogado. No me tomo. No, bueno, Ceris, esas cosas me parece que no se cuentan. Te pido un poco de profesionalismo. No, fue re loco eso. Por error entré a la IP anterior y ¿cómo era? Se puso a reproducir toda la partida anterior, ¿viste? La que vimos recién. Y quedé re. Fue como, ¿what? ¿Eh? Encima, como Vigorados también juega Arco. Fue como que muy loco. Sí, lo tomó, ¿viste? Sí, demasiado. Demasiado negro para mí. Sí, ahora recién estoy metiéndome, así que voy a estar un rato ahí sinqueando. Pero bueno, y mientras podemos ir hablando de la partida que se viene. Sí. Ah, el juego está cambiado. Gono, si estás en el stream, puedes cambiar el juego. Se puede con el iPod. Pones exclamación game, o sea, game. Y el juego... ¿Se puede así? En realidad no estoy seguro. Bueno, igual, Gono, si estás ahí, vos podés abrir OBS y cambiar el juego. Gracias. Literalmente, Gono, laburá. O sea, ponete a laburar, maestro. Por favor, te lo pido. No, Gono, mentira, Gono. Un gran no puedo. No tengo Gono, haceme poderes. El laburo del pibe, por favor. No tengo los poderes. No, solo está aprendiendo todavía. Sí, te dije que no tengo el OBS. No, es que yo... ¿Eh? Ah, cierto que formateo Gono.
Dani, ¿estás ahí? Bueno, empezamos a hablar con todo Meltizú. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién tiene la cuenta de Meltizú? Tengo el poder. Pará, les paso la contraseña. Ponela en el chat, ahí entran todos. ¿Quién va a ser? Algún alma caritativa por ahí se copa y me arregla el OBS. Yo no puedo. Ahora me stream que tuve corte de luz trágico que nunca pude acceder, lo intenté, pero no dio el poder. No ves, podés, pero necesitas permiso, no ves. Por eso, y no tengo, porque intenté certificar un montón de veces. Le mandaba mensaje a Dani, ponía que mandaba a Dani y es como, no funca. ¿Estamos sin quedo, muchachos? Yo creo que sí, así que. Sí, puedo mandarle. Go, entonces, vamos. Sí, bueno, comentando del match, vamos a tener a Vigorados contra Kuroneko. Como hicimos el spoiler, bueno, como hice yo el spoiler al principio del stream, tenemos acá al mejor jugador de Brasil ahora mismo jugando. Bien, ahí, este es un verdadero jugando su personaje principal, Segarque. No volviendo con Saiz. Y ahí del otro lado tenemos a Kuroneko. Kuroneko no los conocen mucho acá en Meltisud o en general. Pero bueno, en Meltibrasil ya lo conocen bien. Va a ser interesante verlo jugar a Kuroneko porque él juega, como pueden ver, H6Fuku. Un personaje que creo que dos personas en el mundo total juegan este personaje. Ni siquiera los japoneses lo juegan. Y bueno, por ende. Kuroneko es un buen jugador y juega muy bien su personaje y van a ver muchas cosas que nunca vieron en su vida. Va a ser muy interesante por eso verlo. Porque tiene toda la techa el chabón, es un jugador que me encanta su personaje. ¡Wow! El Dash Under perfecto dentro de 2B. La verdad, la reacción ahí de Vibrados. Bien ahí, cómo presiona. Mira cómo está haciendo. Opa. Sigue en el corner, no lo quiere soltar. Sigue presionando. Oye, está bien el agarre. Sigue, va con la super loper. Sí, ahí está. Está tirando la techo oculta ahí, mostrando la magia. Uy, se viene el perfect por parte de Vigorados. ¡Ay! ¡Cómo baitea el circuito de Spark! ¡Muy buena! Ahí está, counter por parte de Kuroneko. Ahora sí, viene con Vito, lo manda para el corner. Se viene. ¡Ahí está! Sigue presionando un poco, salto. ¡Ay! Guarda, mirá la defensa de Vigorados. Logra entrar Kuroneko. Ahí está, combo completo. Por parte de Kuroneko, ahí está con la Seifuku. ¡Ay! Se levanta con reversal y le funciona, llegándose en el primer round, Vigorado. Todas las decisiones ahí de Vigorado fueron muy puntuales, muy exactas. Se nota que estos dos juegan un montón entre ellos y se conocen muy bien el prior matchup. Así que, la verdad, zarpado. Ahora lo tiene en la esquina, llegó a Max. A ver. Okay, bien, bunker. No más tiró de P, le importó nada. Buena. Sí. Ahora tiene corner carry de esto. H6Fuku es un personaje. Ah, bien ahí, saltando fuera del command throw. Creo que no. Está muy atento Vigorados al momento de chequear los circuit Spark, Sí, también eso, Vigorado hizo. La verdad me está sorprendiendo mucho también ahí. Se nota mucho el nivel de jugador que está constantemente atento a la barra. ¿Otra vez? Okay. Eso es muy raro. Exactamente por esa situación digo que se conoce muy bien entre ellos dos el matchup. Onda, ¿sabes? Por alguna razón no está tequeando ahí el Kuroneko. Capaz que sabiendo que es un reset, pero en realidad podría tequear para los costados y no hay problema, pero bueno, no es una situación tampoco beneficiosa. Bueno. Pero rápidamente se la llevó Vigorado la primera. Muy buena pelea por parte de Vigorado. Kuroneko le costó básicamente tomar opciones a la presión, a los ataques. Ahí vemos de nuevo que lo mantiene en el corner, no lo quiere dejar tocar un botón. Vigorados, ahí está, sí, tocando Kuroneko. Viene con todo, ahí está, combo completo hacia el corner, sí, super. Ahí va de nuevo. Ahí está. A ver qué propone ahora. Un poco de presión. Uy, cómo está entrando Kuroneko. Se acaba de enojar y viene con todo. Viene el agarre. Ay, no llega a confirmar combo. Circuit Spar por parte de Vigorados. Salto, golpe. Ahí va para atrás. Me encanta cómo Vigorados sigue. Ya estoy 100% seguro que estos juegan entre ellos todo el tiempo. Ahí Kuroneko le estuvo tratando de baitear varias veces el hit. No logró porque Vigorados sabía que venía un bait ahí. Así que, imbloqueable, no estás listo. Oh, bien.
Bien, entrando, Kuro, Nico. Ay, cambio de lado. A ver, esta vez sigue la presión. Si no europea, mata. Ahí va. Sí, confirma y se lleva el primer round. Y super óptimo también con la barra. Fíjate que ahora está en 95. Creo que dice 95, no puedo ver bien acá. 95. Sí. Y bueno, fue exactamente lo que quería él para no llegar a 200 de barra. A ver qué pasa ahora. ADP sin miedo. Oh. Ahí está, confirma por parte de Vigorados. Ahí se viene la presión. No, ahí va de nuevo. Ahí está tequeando. Sí, al fin se pudo salir. Ahí, guarda que entra. Ahí, la de que. No, no sé si lo hace a propósito, ese intento de reseteo, o es algo que él se está dando cuenta que falló el combo, lo dropeó y dice, bueno, voy a tratar de resetear. O directamente está memeando, puede ser también. Podría ser, es muy probable. Ahí va. También tiene... No, ya está. Está haciendo a propósito eso. Bien ahí, el vacuum, ahí está. ¡Uy! Tocándose, pasa de vivo, Kuro Neko. ¡Ay, drop! No, y confirmo por Vigorados. No, también dropea un poco, pero logra hacer daño. Ahí está, y lo logra cazar 1-1 en rounds. Sí, sigue peleado. Igual, si ya se la lleva ahora a Vigorados, es GG's para Kuro Neko. O BG's, dependiendo cómo lo veas. Buenos games. Ahí va, ahí está, ¿no? Quiere dar el brazo torcer de Kuro Neko. Todavía tiene chances, ¿eh? Cuidado con el corner porque Vigorado es muy peligroso ahí. Ahí está. ¡Oh! Excelente el shell para repeler el burst automático. Me encanta, loco. Qué buena jugada que se están mandando los jugadores. Ahí va. ¡Combo! Ahí está. Sí, señor. Todavía no termina. Se viene la presión. Baiteando. ¡Ay, agar! Ahí va, el EX. Ahí está, mirá cómo optimiza el daño. Va para de nuevo, lo quiere resetear. Kuro Neko está cubriéndose de todo, tocando. Sí, se pasa de vivo. Acá la puede dar vuelta. Funciona. Si extiendo el combo bien, puede dar la vuelta. Ah, no llegó para... ¡Ay, ya! Ahora entra en hit, se cura algo de... ¡Ay, Circuit Spark! ¡Casi! ¡Ay, Golden Throw! ¡Sí, señor! ¡Sí, se lo va a llevar 1-1 con un ego vigorados! ¡Terrible! ¡Match! Fue, estuvo buenísimo. Bastante bueno. 1-1, ¿no? Así que... 1-1. Bien jugado por parte de Kuro Neko el throw aéreo para molestarlo a Vigorados. Ni él se lo había venido. Y fue súper riesgoso en esa situación porque lo hizo desde una air dash. Onda. Podría haberlo whiffeado mal y haber perdido todo, pero la apuesta le vino bien. Terminó llevándose la runa por eso y en la partida. Y ahora, de repente, está ganando de vuelta Kuro Neko. Acá no puede matar, creo. O sí puede. A ver. No. ¡Ay, ya! Lo cursé. La mufa del caster, no, ahora sí. se viene Vigorados ahora con todo, Max, sigue estando block hit, se va a curar toda la vida, viene con combo completo, ahí está, pumba, sí señor, viene el baiteo, va por el low, y esto, a ver, mata, llega a matar, Vigorados da vuelta la partida, el combat y entrando en match point. Zarpaba como lo mufé, loco. Boludo, estaba ganando. Hizo comeback puro ahí. Mala leche, está bien, pasa. Ahora, lo importante es que no se deje llevar por ese comeback que le acaban de hacer a Kuro Neko y pues, concentrarse en la partida. Estar mentalmente estable. Pero bueno, parece que ahora le tocó adivinar dos veces y perdió toda la partida y toda la vida. Y ahí va. Señor. Y encima, bien ahí, estaba totalmente listo. Bueno, 2-0 se la llevó Vigo ahí. Estaba totalmente listo para el Command Throw. Y saltó, hizo instant J12 ahí para ganarle. Riesgoso eso, pero bueno, sabía que venía el Command Throw. Y estaba listo para contraatacarlo y confirmar dentro del combo y matarlo. Así que, bastante bien de Vigorados. Que mantuvo la compostura ahí. Le pudo devolver toda la cosa que le tiró encima a Kuro Neko, la verdad, así que ahí se nota verdaderamente el nivel de Vigorados, tengo que decir. Definitivamente fue el mental lo que hay que tomar en cuenta de la pelea de Vigorados, que fue, no se dejó intimidar por la vida que sacó, como bien dijiste vos, Ceres, y sí se notó por parte de Kuro Neko que le jugó bastante en contra, ya que se puso nervioso para el segundo round y los reset entraron por todos lados. Fue muy difícil contestar
de dónde venían todos los golpes de Vigorados y no los llegó casi ni a ver. Es un matchup complicado para muchos, sobre todo para un personaje como Seifuku, que no tiene los mejores normal del mundo. Y bueno, se nota que estuvo tratando de navegar mucho a través de los JC de su Arcway. Si vos ves la caja de eso, te das cuenta de lo estúpido que es eso. Está 10 frames activo, una cosa así, es un botón, uno de los mejores botones, si no el mejor botón del aire, el JC de Arcway. Y bueno, es bastante complicado para un personaje como H de Seifuku, que no tiene mucha manera de competir contra eso. Pero bueno, vamos a ver ahora, tenemos la próxima partida, Donnie contra Mario Fe, perdón, Argentina Fe. Argentina horario, argentino horario de hoy. Ahí dejo la IP, por cierto. Vamos a ver si esta vez no me equivoco y ya me recuperé. Ya pasó el bajoneo. Ahí va. Bueno, Mario había ganado el anterior torneo que se había hecho de Sud. Ah, sí, tenés razón. Sí, ahora que me hiciste acordar. Sí. Mario Fe, jugador de Senanaya, sí, la última vez. Había ganado bastante convincentemente. Va, igual fue bastante peleado, ahora me acuerdo. Sí. Fue peleado. Sí, fue contra. Si mal no recuerdo, creo que jugó contra Paulo la final. Y empezó. Ya había mostrado bastante nivel con el Senanaya moviéndose para todos lados, los Fafoli. Fue una movilidad, se movió bastante bien, se lo vio bastante, por así decirlo, cómodo. Ahora hay que ver con nuevas personas, porque yo creo que no sé si con los chicos a este nivel de torneo ha llegado a jugar y si le dejan moverse como lo dejaba moverse antes, ¿no? Esta comodidad que tenía, estas libertades por ahí ahora se ven como presionadas, no las va a poder hacer tanto. Veremos ahora qué depara. Y voy a mencionar, bueno, justamente el que mandó a Losers ahora a Mario Fe fue Vigorados, el top 1 de Brasil. Así que eso dice bastante, pero bueno, ahora lo tenemos contra Donny, también uno de los mejores jugadores de Tizud. Así que vamos a ver qué pasa. Pero sí, es cierto que creo que desde la última edición de este torneo, la Major Santa Room, se anotaron más jugadores y además con más nivel que los que habían incluso en esa época. Es más, el segundo puesto Starlo Mora no llegó a calificar, como para que te des cuenta. No, ahí te das cuenta el nivel que es ahora. O sea, tipo, ahora... hay un poquito más de nivel. Se corrió un poco más la bola entre jugadores, así decirlo. Sí, así y... parece. Complicado. Me impresionó igual también, a último momento se anotaron todos, tengo que decir. Ayer habían 8 jugadores y hoy se anotaron 16, así que se nota que como decís se corrió la bola por ahí. Hay un torneo ahí, se van a matar. Encima vinieron jugadores grosos que también nos vemos por ahí hace un poquito bastante. Por ejemplo, a Shadow o a Vigorados, hace mucho yo no los veo. Y ahora que verlos son como wow. Sí, hay nivel y aparte pone esta cosa de competencia ya para, por ejemplo, a Mario, por ejemplo, lo habíamos visto, bueno, a Kuroneko, de gente que es más grosa y es una barrera que uno tiene que pasar como jugador si quiere mejorar. O sea, no nos podemos quedar en el conformismo de, bueno, jugamos con nuestros amigos y ya está. En los torneos acá es a matar y... es el jugar y sacar matchup y los nervios del torneo y todo eso suma. Sí, ojo, igual que... Bueno, después te comento acerca del formato, pero bueno. Soble me dijo que ya está sincronizado. ¿Está vos, negro? Sí. Dale, vamos a darle el go, así no perdemos tiempo. Y sí, yo iba a mencionar... bueno, ya perdí lo que iba a decir, ¿viste? Ya estoy medio viejo choto. Está con el Alzheimer, por favor, Serif. Eso, ah, sí, perdón. A Sobles le iba a preguntar, ¿está todo arreglado el tema que vos me decías? Sí, por sí, ahí? Sí, sí, ya lo arreglé rapidísimo. Entonces está era todo un arreglado. El tema de la música, porque juego con música bajita y tuve que entrar. Ajá, entiendo, listo, bueno. Bueno, siguiente partida entonces, después, en otro momento Negro Mago quería comentar sobre el formato, que sí es cierto que ahora están jugando a matarse, pero bueno, antes del torneo hubo un calificatorio de Swiss donde era más relajada la cosa.
que bueno, otro momento comentamos eso, vamos ahora a la partida. Qué relajado. Okay, okay. A ver, a ver. Bueno, Guaracha para Donny y el Senanaya para Mario. Correcto, sí, los dos principales personajes principales de cada uno, así que eso va a dar una buena pelea acá. Nada, andar con 6. Acá no hay boludeo, acá directamente, se, como digo, se van a ir a matar y quieren ganar los chicos. Vamos a ver qué pueden llegar a mostrar de nivel. ¿Qué me decís vos del matchup o de qué se puede ver de esta pelea de jugadores? Te digo la verdad, nunca vi este matchup en mi vida, así que vamos a ver qué pasa. Se me hace que es bastante parejo, no estoy seguro, pero bueno. Seguara es un personaje que tiene, además de botones muy largos, tiene muy buena presión con su dash que va por todos lados. Así, y Donny, la verdad, ha aprendido muy bien a este personaje a abusar de su rango, de su velocidad, de sus botones. Pero bueno, eso parece que no importó porque la primera se la llevó Mario ahora mismo. Mario también es un jugador que tiene un control muy, muy impecable. Y creo que se va a notar mucho en este matchup, donde ya se ha demostrado en la ronda anterior que puede meter los anteriores donde tiene que meterlos, tirar de PC si es necesario, supongo. Y bueno, DP recursos. Viene bien. Empieza el ritual ahí. Bien ahí, Donny. Tuvo mucha ventaja en el tema de los reset molestando por ahí. Yo creo que Mario no está tan acostumbrado al matcha contra Guaracha, porque comerse tres veces lo mismo ya muestra un poquito que no lo tiene tan afilado. Hay que ver cómo se puede arreglar, cómo se puede acomodar a esto. Sí, eso es muy interesante de este torneo ahora mismo, de este top 8, porque como hay mucha mezcla de jugadores brasileños y jugadores de Metisud, en realidad normalmente no se juegan entre ellos, cada uno, viste, se mantiene en su Discord y en su zona, así que estoy seguro, bueno, Donny algo debe saber el matchup porque ya lo ha jugado varias veces Shadow, pero bueno, Mario, este es un matchup que estoy seguro que no está familiarizado para nada, así que sí, se nota que está aprendiendo mientras está jugando ahora mismo. Ay, guarda. Cuidado, que se viene. ¡Uy! ¡Ay! Se venía con todo. Ahí, ay, está tirando el hit y castigado terriblemente por Mario. Y se lleva la primer pelea Mario contra Donny. Ese hit fue muy dudoso, sí. Fue demasiado desesperado tirarlo así nomás, esperando que... Ok, buena toma. ¡Wow! Wake up shell DP. Ok. Estamos así hoy en día. Qué buena presión. Upa, se viene y llega a confirmar. Excelente por parte de Mario. Ahí está sacándoselo de encima Donny. Confirma. Ahí va llevándoselo al corner. Cuidado que con los mix-up prohibidos le puede llegar a ser una gran molestia. Ahí va con el agarre. Canto. Ahí va con el agarre de nuevo. Va con el agarre. Ahí está. El hit. No quería saber más nada. Está bueno, el mixo prohibido del mid. Los dos jugadores no quieren bloquear, eso sí. Donny es un jugador famoso que no le gusta para nada bloquear, no es un fan de bloquear. Le duele bloquear, así que no lo va a saber bloquear. La mayoría del tiempo se va a levantar con algo. Igual, a pesar de que le estoy tirando bastante mierda ahora a Donny, es un jugador que está bien, no le gusta bloquear, pero por lo menos toma decisiones inteligentes cuando... acerca de qué no hacer. Ahí va el Shoryu. Cuidado que está tirando mucho Shoryu. Ahí va por el agarre. Como loco. Ahí viene, ahí viene, viene. Cuidado, vienen las presiones. Se van a respetar un poquito. Pasa de lado Donny. Está Mario, confirma, sí señor, ahí está para el corner. Lo tiene donde lo quería, ahí está, no lo quiere murió. Dejar salir. Lo mata. No, ay, no, uno de vida, cuidado, Donny. A ver qué puede hacer, confirma. No, cuchillazo, y esto está a match point para perfecto, Mario. Ahí. Eso fue súper arriesgado porque es muy castigable en bloque eso, pero eso es un full screen, casi full screen low. Así que fue excelente decisión ahí de Mario para terminar la ronda. No, casi, no, tres cuartos de screen, ponele que eso pega. No estaba listo, estaba. Ahí Donny estaba tirando para atrás nada más. Qué confirm, me gustó. Ahora, de vuelta. No bloqueando a Donny. Por favor, bloquea a Donny. Ay, el mix-up va por el overhead. Sí, señor. Guarda que el próximo apertura es la victoria. Ahí está Donny, que llega a confirmar. No hay combo. Ahí está.
¿Papá? Yo tengo los fideos. Sí, llegame para traer algo más, pero... No sé. Bueno, no. Un rato. Señor Mario... 2-0 y lo elimina a Donnie del torneo. Meltisud Bros. Bros. Brasil. Uy, yo por yo en mi lugar doy la bienvenida a nuestros señores y maestros, amos y maestros de Brasil. Pero sí fue bastante convincente ahí cómo se la llevó Mario. Me encantó como la. Mario se reunió con Argentina. Ah, tenés razón. ¡Vamos a Argentina, carajo! Mario cuenta como argentino ahora. Vámonos, muchachos. Yo siempre apoyé a Mario. Nunca le tiraría mierda porque es argentino. Por eso, como el papa y Messi. Siempre se confiaron. Muchachos. Hoy volvemos a ganar. Bueno, no, yo lo banco del corazón a Mario Fe, siempre lo llevé acá en el corazón. Él sabe que estoy siempre apoyando por él, excepto en el torneo anterior. Sí, si estamos a tiempo de comprar jugadores antes del versus Brasil, o ya se pasó esa temporada de fútbol. Claro, hay que empezar a comprarlo. A Mario ya lo ficharon. Ya está. Alguien se dio cuenta que era... hablaba un poco español, listo, ya está, ese es argentino. No sé quién le estuvo enseñando argentinismo, pero bien ahí. Se está desenvolviendo bien, así que lo paso. Yo le doy el documento, no tengo problema. Sí, por favor. Acá necesitamos todos los jugadores que podemos. Sí, hay que meter todo, hay que meter refuerzo. ¿No ves que estamos en la ruina? Se nos está cayendo todo, yo no tengo control, no puedo entrenar. Yo no puedo jugar, tengo que hacer los torneos, Yao se tiene que ir de joda. No, o sea, de joda, yo no tengo control, así que no lo hacemos mucho más muerto. Igual, ya. lo digo aposta, Yao ahora se va de joda, ya me dijo. Sí, yo no puedo jugar. Yao ya dijo, voy chat, yo no tengo que ir. Y así estamos en Argentina. Por eso yo le doy toda mi bancación a mi amigo Mario, que siempre supe que fue argentino del corazón. Lo que importa es, claro, justamente lo que importa es el corazón, no, el país es una bandera nomás. Claro, no. Lo que importa es lo que está adentro tuyo, sí. Bueno, a ver, también queda bandana, a ver. Sí, todavía, para, a ver quiénes quedan, a ver, vamos a ver. Será que ahí ya pusieron la IP, están en chat, sale. Ahí voy uniendo. Ahí va. Bien. A ver, ¿quiénes quedaron ahora mismo? Fueron eliminados por ahora solo Donnie. Obviamente, Donnie, chau. Ah, y Shadow ya dijo que ya se fue, así que. Quedaron ahora Artema de Chile en Winner Finals. Bandana de Argentina. Y ahora queda Paulo y Kurogato y Grados de Brasil. Ah, sí. O sea que queda uno y uno de Meltisud. Uno Argentina y uno Chile. Se ve complicado, bros. Se ve que hoy va a ser otra noche para Brasil. No, Ceriza, no bajar los brazos. Todavía no se termina el torneo. Todavía quedan un par de matches más. Así que te pueden sorprender. Sí, yo le... A ver, cuando ¿quién está haciendo la apuesta? Vos, Gono, ¿no? Listo, dale. Por favor, hacerla... Que tengo que ponerle toda mi platita a Artema, porque yo sé que va a ganar. Mentira, le voy a apostar a Vigorados. Confío en ti, Artema. ¡Todo Vigorados! Igual va a ser divertida esa pelea. Quiero ver qué tanto Vigo puede lidiar con las bolas, con las Spike Balls. Pero bueno, la partida ahora que vamos a tener, entonces... Bandana contra Paulo. Esto también va a ser otro matchup interesante. Bandana ya lo conoces vos, negro. Es un jugador de Dache Roa. Y justamente contra quien se enfrenta ahora, Paulo, jugador de Cénero. Así que... Este es un matchup muy chapelota, horrible. Muy jodido y horrible. Es horrible. Para Cénero. Así que se le ve complicado ahora a Paulo. No creo que sepa mucho de matcha porque
No creo que tengan un HD. Hasta donde yo sé, no tienen uno. Ah, tenían uno, pero hace rato, viste, ya no. Igual se han encontrado, ¿no? Se han encontrado Bandana con Paulo. Sí. Y ha ganado Bandana. Bandana, sí, porque no estaba listo para el matchup. Así que vamos a ver si esta vez. El destino lo quiso, que se encontraran de vuelta en este torneo. Así que vamos a ver que Paulo arregló ese problema, si lo pudo aprender el matchup. ¿Estamos sincronizando todos, muchachos? Sí, yo sí estoy. ¿Acá puede ser que dicen no es el Paulo Enero, es el Paulo Millaco? No, es el Paulo Enero. Es el Paulo Enero, estoy seguro. No me van a mixear esta vez. Listo, puede volver. El Option Select. No, a la izquierda es Bandana, porque tiene mi cosa de IP. Así que la derecha es Paulo. Uh-huh. ¿Estás sincronizado, Soblis? Yo sí. Listo, vamos a mandarle. A ver, déjame ver el link. Sí, este es Paulo. La derecha es Paulo. No, este es Paulo. Y ahí está, cenero. ¿Qué te dije? Ya, con el color. Pero este matchup es una tragedia para cenero, tengo entendido, así que. Sí, estábamos comentando recién que sí, que es la ruina para cenero, así que. Y ya se habían enfrentado antes en torneo estos dos. Así que vamos a ver si Paulo se pudo adaptar y aprender el matchup. Primer error, no hacerle bunker. No se le puede hacer bunker a eso. Empieza a molestar Bandana la presión en el corner, sí, confirmando daño. Ahí está, quedando plus. Molesta. Uy, como toca bien ahí. Paulo se pasa de vivo, va con el confirm. Excelente. Al corner. El 5C molestando. No escatiman gastar barra Bandana. Oh. Bueno, ay, tampoco no se puede hacerle hit ahí. Tampoco. Sí. No se le puede tirar hit. Hay un momento, pero esto lo descubrí yo jugándole a Bandana. Hay un momento exacto en el que vos le podés tirar bunker a Bandana, pero es más de matchup de jugador que de roba, más digamos. Sí, no es una situación. Excelente, Shell. No existe una situación gratis y donde vos puedes decir, bueno, acá le voy a tirar esto, porque te puede baitear a Chirroa. Eso será un loco también. Y sigue saltando, cuidado. Lo llega a esquivar, pero castigado por parte de Bandana. Se viene el perfect. Ahí está, sigue intentando saltar. No caen, que los rayos de ese Roa son imbloqueables en el aire y molestan bastante, aparte siendo un personaje enorme como Nero, como para que no te pegue, ¿no? Sí. En realidad él sabía que es imbloqueable, intentó hacer Air Dodge en esa situación, pero honestamente lo mejor que puede hacer como Nero es simplemente resignarte y bloquear. Así que sí, se notó que no fue la mejor opción ahí. Excelente salto saliendo del 5C. Cargado de Nero. Eso no es nada fácil hacer. Tampoco se le puede hacer backlash a eso. No pudo confirmar igual a Bandana. Así que ahora se fue a la esquina por eso. Uy, camina y agarre, pasó, se vio. Lo cambió de lado, lo empujó. Muy raro todo. Ahí está el jumping C. Sí, señor. El golpe de Nero 5C. Ahora sí, venado. No se puede tampoco. No puede hacer presión tampoco con C Nero porque le puede hacer a todo el Sokodaru y le caga la vida. Así de simple. Ahí va. No con el no. Confirm. No llega por nada. A ver con qué se va a levantar. Cuidado, guarda con el hit, puede tirarle hit. Ahí no se puede. Lo está esperando Bandana, está viendo la barra y lo castiga de manera magistral. Uh-huh. Sí, excelente. Ahí está haciéndole un poco de delay al instant air dash para batear el hit. Guarda con la presión en el corner. Se ve que Paulo está complicado contra las cuerdas. ¡Ay! 4C se pasa muy de vivo. Una opción bastante arriesgada por parte de Paulo. Sí. Igual, lamentablemente no pudo capitalizar de volver a neutral. Ahora de vuelta lo tiene encima. Y por eso Shields, porque estuvo bloqueando casi toda la partida. Está muy peligrosa la guardia, así que va a tener que tomar acción. Bien ahí el hit. Ahora sí, bien timeado. Sí, imbloqueable en el aire. Ahí. No lo estaba esperando Bandana. Guarda con el ciervo. Bien, excelentemente evadido. Se sabe el matchup, sí. Bandana, está listo. Sí, ahí va. Tiene la agarre. Ahí está. Vuelve el juego neutral. Guarda con el soco de Aro. Intenta insistir con los backdash. No, tampoco se le puede hacer Excel. Si sos cenero. Dios mío, complicado. Lo tuvo todo, Paulo.
Sí, muy bien Se ve ahí. que hay que labiar ahí un poquito más el matchup de nuevo de Roa, de H. Roa. Si bien es un matchup terrible, como bien habíamos dicho, para Nero, muchas veces tenés que cubrir de más, mucho X-Guard, y porque también te termina consumiendo toda la guardia y te la puede llegar a romper, hacer muchas cosas. Fue mala leche, digamos. Fue muy mala Sí. leche que le haya tocado justo contra Sí, Bandai. justo, el destino lo quiso como dije, sí. Sí, fue eso que vimos recién fue un ejemplo de texto de cómo, qué es lo que pasa en este matchup y qué es lo que pasa cuando no estás preparado, obviamente. Y bueno, el resultado es lo que pasó. Bueno, tengo acá noticia, Yao todavía sigue vivo, así que vamos a ver. Argentina versus Argentina, ahí dejó la IP. Pero bueno, Chado dijo, no me voy a ir sin antes eliminar un argentino. obviamente, argentino mata argentino. Malditos argentinos arruinaron a Argentina. Los problemas los tenemos entre nosotros, ¿viste? Tipo como, y no. Fue onda. Fue onda. Yao se estaba yendo y dijo: ah, no, esperá, le voy a jugar a No, un para argentino, no a un ahí. brasilero. No, ya está. Dijo, no, no, para, tengo tiempo, tengo tiempo. Pum. Puedo eliminar a uno más. Pero bueno, en realidad estaría bueno que no gane, porque si se va, sería medio forro eso, tengo que decir. Así que, Me por parece que favor, Shadow. Mario no se estaría presentando. Estaría tardando un poquito. Vamos a esperar un ratito a ver si llega, si no, RIP, sí. Pero bueno, Está tendríamos a jugando. Che Arq contra Zeta María. Como todo buen argentino, está haciendo correr el tiempo ahí. Está haciendo pasarse que se lesionó, ¿viste? Ahí. Ahí está, apareció, apareció, apareció. Vamos. Nosotros confiamos en Mario. Cuando vos sos argentino, sí, Sí, hay que tenés confiar, ¿eh? que. Argentino siempre va a confiar en argentino. Después le pega, pero confía. La viveza la argentina, la viveza criolla, esto es lo que es. Me encanta el comentario este. Yao fue enviado del futuro a impedir otra coronación de gloria. No. ¿Cuándo desterramos a Shaw de acá? De nuestro país. En realidad, Yao siempre fue brasilero, ¿no? Nunca nos dimos cuenta. Y Es Mario fue siempre fue argentino. que por eso cositas. estamos esperando todavía. Todavía no están en el select. Deben estar ahí Volvemos entonces a ver tratando de a. patear los routers para que los astros se alineen y las conexiones funcionen. Ok, parece que tienen problemas. Pero bueno. Si llega a correr la partida, hablando un poco de la partida. Hostia, la otra puerta. Bueno, podemos hablar un poquito de lo que se Sí, viene. O sea, si eso iba a bien decir. Mario juega con Xena Naya, Yao también. Entonces, como que conoce de sobra, podríamos decir, el matchup o cómo se juega y qué es lo que puede llegar a hacer. Tengo un pequeño presentimiento, viste que yo mencioné antes que lo hicieron argentino a Mario, alguien le estuvo enseñando. Bueno, puede que este sea su verdadero maestro. Todavía no estoy seguro, pero puede que sí. Pero sí, ya he visto que estuvieron jugando entre ellos en el matchmaking. Y Shadow le pinta el lagrimón cada vez que lo ve jugar a Mario. Lo hace acordar a sus épocas doradas. Cuando Shadow sí jugaba todavía. Todavía tenía esperanzas en el juego. Y jugaba Xena Naya, así todo inocente, pobrecito. Todavía no sabía lo que era el juego. Después obviamente se cambió a Hime y fue otra época, pero Épocas oscuras ya. bueno. Mario es un jugador que justamente Mario empezó, creo que hace un año a jugar, un poquito más capaz. Es un jugador muy nuevo y en todo ese tiempo ya ha subido el ranking Subió de bastante, jugadores en sí. Brasil. Sí, subió. Ahora debe ser top 3 para, creo yo, o top 5 por ahí, andas a ver, pero bueno, es uno de los mejores jugadores ahora mismo. Y en ese po poco tiempo que lo lograra. Acá, viste, haciendo paralelo con Starlo Mora, que también fue un jugador, ahí están en Charter Select, que también fue un jugador que
poco menos de un año ya le empezó a ganar a los top de acá de Meltisud. Así que se le ve futuro también a Mario y le gusta mucho el juego y ha estado jugando mucho, grindeando mucho. Pero bueno, esperemos que no la maldición de Nanaya no sea cierta y no se termine cambiando de personaje en algún momento. Ojalá que no. A mí siempre me gusta ver un buen jugador de Nanaya dando, viste, su mejor. Porque está bien, te hace el Vortex onda bien mugroso. Pero cuando ves un verdadero buen jugador de Nanaya baiteando opciones defensivas, jugando neutral impecablemente, abusando de sus backdash y bueno, esas cosas. Sí, se ve muy lindo. Es muy lindo de ver a Nanaya. Tiene facha. Tiene facha y nosotros nos encanta ver ahí lo visual. Bueno, sí, estoy sinqueado. Yo también. Igual. Los backspace, sí. Hinchado está un poquito impaciente ya. Sí, se lo nota. Vamos a darle el cobro más. Me tengo que ir, así que vamos, mándenle porque no. Lo están esperando con las cervezas frías, así que sí, quiere terminar el trámite rápido. Y bueno, él vive también, ya vive en una zona jodida, así que me imagino que también no le gustaría estar. Ah, no puse los nombres. ¿Qué? ¿Qué raro? ¿Qué pasó? Mientras se vea la pantalla es lo importante. Listo, entonces bueno, empezamos la partida. Bastante bien. Ahí está. Viene con los agarres mixeando a full Shadow, molestando. Y a Mario le está costando. Qué hermoso. DP dentro de. Ese fue verdadero DP. Dentro, lo canceló en X para estar safe. Y si cambiaba tenía un combo también. Así que muy lindo ahí de verdad, ¿no? Se sabe la tech. Lo cual hizo Whiff Punish al rec ahí. Ahí va. Bien, empuja lentamente. ¡Oh! Y va corriendo Shadow sin miedo a nada ahí. Recupera la vida con el hit. Y se acerca nuevamente. Ahí está, gastando lo último que le quedaba de barra para capitalizar el daño. ¡Ay! El hit por parte de Mario. Ahora viene el confirm. Viene completo. Qué buena adaptación, loco. Sabiendo que se iba a mandar a los gorilas ahí ya. ¿Viste lo que quiso hacer? Sí. Se quiso ahí hacerle la prohibida. No estaba dos pasos adelante, estaba cuatro pasos adelante. Y si eso entraba, ¿sabes cómo le iba a romper a Shadow? Eso hubiera sido hermoso. A ver. Eso es exactamente lo que me gusta, lo que quiero ver de jugar de Nanaya. Hacer esas jugadas. Bien ahí bateado. ¡Ay! Confirm se muere bien ahí por parte de Mario. Este matchup, esta pelea está buena. Es como que los dos buscan sacarse la cabeza. Y constantemente es un juego de mental. Es el primero que pierde un poco la paciencia. Ahí vemos como, por ejemplo, Shadow va corriendo y lo va a ir a buscar sin importarle nada. Sí. Constantemente se están adaptando los jugadores y previniendo qué es lo que va a hacer el otro. Eso es lo que. Uy, no. ¿Eh? Está afilado, ser... Mario. Está bastante afilado. Sí, ahí va, bien. ¿Cómo está jugando Touch Aéreo para después tirar el JC? Y logra entrar a castigar. Ese combo de XDP que se mandó a casi al final. Si ese combo era a propósito y quería seguirlo después del XDP, la verdad hubiera sido re loco, porque llegaba justo para matar ese combo, creo. Y Mario sabía que tenía que hacer ese combo sí o sí para ganar la ronda. Así que zarpadísimo ahí de Mario, pero bueno, eso es otra cosa. Ahora vamos a la segunda. El mix up engañoso, bien bloqueado. Tiró la moneda perfectamente. Bien ahí siendo, aprovechando el bite. Sabía que podía mallar y malló nomás. Casi confirmado ahí. Sí, la verdad, la jugada que se está mandando Mario es una cosa de loco, pero todavía se ve que le falta un poco de ejecución para que le salgan concisamente las cosas. ¡Guay! Bien ahí el baiteo con el agarre. Está moviéndose igual de la manera que está moviendo. Es muy buena, lo está bastante molestando a Shadow. Lo pone en situaciones incómodas. Justo hubo drop por parte de Mario, pero... intenta cubrirse bien ahí. Está intentando buscar el momento para tocar, tocando ahí. Bien ahí el gap. ¡Ay, no! Justo va con el Shuriken castigado. Guarda.
se debería matar. No, hay drop. Ay, 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 venía jugando muy bien, pero hubo muchos drops por parte de Mario en el round pasado. Sí, creo que le incomodó un poco ese eggshell dentro de DP. Eso, chistosamente, si no fuera porque el JC de Arco es tan bueno, creo que en otro personaje hubiera entrado ese DP. Pero bueno, así son las cosas, a veces te tocan malos machos. Pero bueno, ahora lo tenemos en la esquina, presionando, bien malleado, pero no puedo confirmar ahí. Ah. Excelente corner carry de, usando la barra para tener a Loki. Me encanta. Mixa. ¡Ay! Tocando al Shadow. Bien ahí. Te pasa mucho de vivo. Confirma. ¿Cómo no? ¿Hay drop? ¡Ay! Cambio de lado. Agarre nuevamente. Ahí está. Se viene Mixa. Tocando. Mario. No tiene miedo a nada. Sí, sabe que Shadow le está respetando los DP, trata de baitearlos, así que lo único que tiene que hacer ahí Mario es decir, bueno, no me vas a hacer nada, entonces yo voy a apretar el botón y voy a tomar mi turno. Excelente ahí también. Combo óptimo, no creo que mate. Ah, llegaba, lástima. Caras de cualquiera. Uy, tocando. Guarda no. Cambio de lado y el dodge justito, sí señor, sí. Pasa de largo y castigo por parte de Shadow. Sí, sí, no estaba listo ahí. Mario pudo haber confirmado si quería, pero bueno. Se ve que el stack mental también le está empezando a afectar a Mario. Oh, sí. Ah, confirm, sí señor. Muy bueno con eso. Mix up. Ay, ay, ay. Guarda. Tocando Shadow. Viene el baiteo por parte de Mario. Pasa por arriba de los golpes. Va por el agarre. Sí, señor. Cuidado, que se viene el perfect. Sí, señor. Se viene el perfect por parte de Mario. Destrozando a Shadow. Esperemos que esto no le juegue mal en el mental. ¿Sabes que lo tiene dominado ahí el jugador de Naya cuando hace empty teleport dentro de throw? Porque puede nada más. Guarda que sigue presionando. Oye, está bien el castigo por parte de Mario. Ahora viene la presión en el corner. No, va a respetar, no lo quiere dejar salir. Bien jugando los espacios. Ahí está. Bien las puñaladas. Lo tira a cambio de lado. Ay, viene el mix up. Sí, señor. Golden. No, sí, señor. Combo completo. Cambio de lado. No. Mucho mix up. El hombre mix up, le decían a Mario. Porque literalmente acaba de jugar con la mente de Shadow, literalmente pasó, hizo lo que quiso, lo agarró, lo quería agarrar, lo agarró, le quería hacer overhead, lo agarró, lo leyó completamente, yo me quedé atónito. Sí, sí, quiero mencionar también que Mario está usando el sprite de Nanaya argentino. Me acabo de dar cuenta, en realidad usa el otro color, así que eso, viene ahí a propósito ahí Mario. Pero sí, estoy seguro que en algún lugar de Argentina hay un Shadow Carnage muy orgulloso de que acaba de perder contra un main Senna Naya. Yo sé que si iba a perder, iba a ser en sus términos y iba a ser en esta partida. Contra un personaje y un jugador que él sabe que le gusta. Que respeta, gracias. Uh-huh. Ahí va. Bueno. Pues Shadow ya se puede ir tranquilo, sí, o sea, puede ir con la conciencia limpia. Me voy de joda, ahora me voy a chupar. Sí, dedicanos una pinta, Shadow, a los muchachos de Meltisud. Y se viene ahora. Bandana, H6. Ok. Ahí están en Track the Select. Yo creo que acá juega literalmente el matchup de desconocimiento. Porque como bien vos dijiste, Seifuku no juega a nadie, ¿eh? O sea, juegan dos personas. No. Yo creo que conozco una que es Barbita y nadie más. Uh-huh. Y el matchup de ¿cómo se dice? De H-Roa en Brasil. Como bien dijimos, no sabemos si hay alguien en Brasil que juega H-Roa para por lo menos saber lo que hace. Tampoco los vi jugar entre ellos. Así que... No, olvídate, entre ellos no. Kuroneko no es un jugador que suele visitarnos acá en Meltisud. Y Bandana estoy seguro que tampoco visita Meltisud. Así que este debe ser algo totalmente nuevo para los dos jugadores. Es más, si querés saber, probablemente sea la primera vez que ocurra en todo el mundo que este matchup ocurra. Así...
No, lo digo posta, no, no estoy jodiendo. Capaz que ahí pasó algún momento en Japón, pero en algún torneo, olvídate, ¿no? Capaz en algún momento de la historia de Melty pasó, pero. Acá. En algún torneo clandestino donde jugaban completos desconocidos probando personajes. Sí, no, no, bueno. No, pero, la pero acá hablamos nivel. Serio. Acá claro, hablamos posta, sí. Igual parece que Kuroneko no va a jugar H. Seifuku, no sé. Por lo que veo. Puede ser, puede que no. Puso el cursor ya en su personaje, listo para elegir el color. Ahí que... baiteo, pero... Crescent Mates, ok. Yo o capaz estoy... que. Sí, no, ¿sabes qué debe ser? Igual también. La cosa de H. Seifuku. Sí, yo también estoy sincronizado. ¿Vos estás negro? Sí, sí, yo. Listo, vamos a darle el go entonces. La cosa de H. Seifuku, que es un. Nosotros lo vimos recién jugando bastante bien contra contra Vigorados. Porque conocía el matchup, pero H. Seifuku tiene muchos combos específicos. Y si querés sacarle el jugo, tenés que hacer esos combos sí o sí. Y me imagino que. Kuroneko no debe estar cómodo en ese matchup, viste, con las cajas raras de Roa, porque Roa tiene unas cajas medio raras, jode muchos combos, entonces para mí que debe ser que cambió de personaje porque no quiere ir a tropear todo el día, así que igual vemos sabe jugar el bicho, ya salió. Este personaje no es tan complicado como tiene algunos combos bastante complicados, pero no es que tenga lo de H. Seifuku que tiene 20.000 combos para cada personaje y este sirve, este no sirve. Así que puedo jugarlo más automáticamente este personaje. Igual así no que... sé qué hace Mace. Mace, imagínate, bueno, ahora parece que estás jugando, parece que juegas Hisui de lead, o sea, de principal. Pero bueno, básicamente juega Hisui con assist de Marvel. Pero en vez de tener Oki de evento, tiene Oki de... No quiere plantas, sí. Es raro que sea este su pick, pero bueno, la primera se la lleva Bandana. Parece que todavía se están, viste, degustando los jugadores, viendo qué es lo que hacen cada uno. Sí, sí, se están acostumbrando. Desconocido. Bandana tampoco entiende mucho de esto. Ahí va, ay, cuidado con el confirmo. Ahí está buscando para mí los 100 de barra para poder tirarle búnker y sacárselo de encima. No lo va a dejar, perfect. No bloqueando low ahí, Bandana. Sí. Kuroneko en las presiones ahí aprovecha y le logra sacar el puntito, el round. Vamos a ver ahora. Ahí está, Bandana quedando plus. Sigue bien ahí, bloqueable en el aire. Salta, ay, bueno, sí. Counter, sí. Terrible. Sí, tiene que tener cuidado con el 5A de Seiji Sui porque es muy buen anterior también. En el matchup anterior contra Cenero no tiene un buen 5A para esas situaciones. Pero bueno, acá tiene que adaptarse Bandana, no mandarse tan gorila con sus botones. Bueno, ahí está. Aprovecha la presión que tiene para dar. Toma un poco de distancia. Ahí está, jugando con los normales. Me gusta que se está conteniendo bastante Bandana. Bandanas. Históricamente. Sí, históricamente tiene problemas en torneos porque le afecta mucho los nervios. Parece que ahora lo está controlando un poco mejor, pero bueno, no dije nada. Serís quemando gente. Sí. El tema es esto, yo creo que también es un tema de... tiene que controlar los impulsos también mucho de saber cuándo entrar, cuándo hacer, cuándo entrar y cuándo salir. Pero si respeta además estos tiempos, es la oportunidad que tiene literalmente Kuroneko para presionarlo y mixearlo. Entonces tiene que hacer un balance ahí. Exactamente eso es lo que pasó al inicio de la ronda. En vez de estar paciente con los rayos y el Sokodaro, decidió hacer dash, doble salto en la cara de Kuroneko. Y bueno, eso que encadenó, que lo llevara a la esquina, lo presionara y perdiera toda la ronda básicamente. Me gustaría ver un poco más DP de parte de Bandana. Sí, ahí estaba pidiendo demasiado. Trató de tirar rayo, pero lo tenía encima. Sí. Segundo perfecto se manda Kuroneko. Complicado lo veo. Yo creo que ya el mental lo tiene bastante, bastante dominado Kuroneko. No está jugando como estuvo jugando en la partida anterior de enero. Por ahí se lo veo más cómodo, aparte del matchup que tiene. Sino como que no cometió tantos errores. Ahora lo vemos que puros counter, los counter no lo dejan jugar. Y eso de a poquito va a molestarlo a Bandana, a dejarle darle las opciones. ¿Esto puede ser muerte? Bueno, no. Igual no mataba a Dropeo, pero
Guarda la nube. Está bien, ya se fue la nube. No, ya se fue. Creo que está escuchando el stream. Ahí va. Guarda con el hit casi. Ay, antiaéreo. Y esto lo termina. Molestó bastante, no le dejó jugar el juego aéreo por ahí un poco. Estaba buscando constantemente estos air dashes para poder llegar a Hisui. Pero en el momento que quería hacer air dash, pum, antiaéreo con el JA. Y no lo dejaba entrar, entraba en counter, molestando la bandana. Esto es como que va de a poquito generando una frustración en el player y haciendo que cada vez cometa más errores. Sí, dame un segundito acá. Sí, al final, Bandana cometió un error muy importante al usar el búnker ahí y gastarse 100 de barra cuando tenía casi la mitad de la vida roja. Eso básicamente le selló todo el juego. Ahí, dijo, ahí ya básicamente no podía ganar para nada. Eso fue un error gravísimo. Espero que me esté escuchando Banana, por favor, corrigí eso la próxima vez. Pero sí, fue bastante decisivo desde el principio para mí. Al principio se estaban, viste, ganó la primera ronda ahí Bandana. Estaban todavía, viste, viendo qué es lo que hacía cada uno. Y ya, viste, después de eso, cuando Kuroneko se adaptó a lo que hacía el oponente, olvídate, ya estaba totalmente decidido ahí. Tendría que haber jugado más paciente Bandana. Ahí pusieron la IP, por cierto. Uh-huh. Dándole a entrar, pero... Uy, parece que va a activar recursos. Pero muy bien ahí de parte de Kuroneko, por jugar super sólido igual. Se nota que no solo juega HC Fuku, sino también otros personajes. Es bueno saber que todavía no está, tiene ahí un secundario que lo tiene bastante bien también. Sí, bastante bien. Me gustó lo que mostró ahí Kuroneko con C-Mates. Se nota que sabe. Y van a estar decididos un más rato sobre los todo jugadores. Que tipo tuvo paciencia para mí. Sí, la adaptación juega mucho, sobre todo cuando son marchas que realmente uno no conoce. El lograr entender las cosas que hace el otro, sobre todo. Y sí, también creo que es una cuestión de trabajar siempre más allá de los matchups de personaje, más allá de la pelea. La cuestión de los nervios, ¿no? Esta cuestión de cometer errores y que no te baje la barra de sanidad mental, por así decirlo, porque eso creo que es lo más importante. No importa, si bien importa, el matchup, si vos cometés muchos errores y te afectan de sobremanera, se ve reflejado en las partidas. Hay que aprender como más o menos a controlar estos ciertos impulsos, que es lo más complicado en los torneos, porque con los nervios, con el fulgor así de la pelea constante, todo pasa en el momento. A veces es mejor frenarse un cacho, entrar a selección de personaje, respirar, analizar son 10 segundos de análisis y volver a entrar. Mejor parado. Sí. Pero bueno, pasando a la siguiente partida, finalmente llegamos a Winner Finals. Y vamos a tener a Vigorados contra Artema. Uh-huh. Vigorados, no es ninguna sorpresa que esté acá ahora mismo. Lo que sí es sorpresa es Artema, y tengo que darle mi aplauso a Artema, por cierto, porque llegar tan lejos. Mis felicidades, por cierto. Jugador que se ha esforzado de hace mucho, ha tenido su crisis de personaje. Pero bueno, ahora que encontró su lugar en el mundo, ahora finalmente vemos los frutos de su esfuerzo. Ojo, igual que no es algo que tenga que no estar orgullosos, sino al contrario, porque yo quiero que ahora mismo miren a Vigorados, si no lo sabían, es un jugador que maineó por muchos años HRUI. Uno de los personajes más difíciles del juego y que poca recompensa te da por hacer toda esa ejecución. Pero bueno, finalmente Vigorados decidió cambiar de personaje y concentrarse en Searque, uno de los personajes más difíciles del juego, pero que más te recompensa el juego. Y se nota verdaderamente que a veces no es simplemente que el jugador
va a llevar cualquier personaje y ganar todo, sino que también influye el personaje que usas. Como dijo una vez un grande, solo agarró un top tier. ¿Quieres ganar? Un top tier. Hay dos maneras de jugar: para divertirse y para ganar. Por eso. Uh-huh. Elegí cuál querés hacer. ¿Qué querés? ¿Dar vuelta a las hamburguesas en McDonald's? ¿O vos querés ganar? Ahí tenés la opción. ¿O querés ese machelino ahí cargadito? Ah, o quieren hacer el machelino, sí. No tenemos código, pero pueden hacer el sponsorship si quieren. Si quieren, si pueden. Se los agradezco mucho. Pero, gracias. Pero sí. Así que... Exclamación machelino. No sé cómo es el machapest igual. Tipo. ¿Estamos todos sincronizados? Yo, sí. Finals. Sí, matchup otra vez raro. No es un personaje común igual. A pesar de que es uno de los más afanos, Hachiko Kamech no es uno de los personajes más comunes en este juego, así que vamos a ver cómo. Tengo entendido que más que nada lo que hay que ver. Sí. Más que nada lo que hay que ver es que Vigorado sepa cómo lidiar con las bolas. Y yo creo que es un personaje. Yo creo que sé que él es un jugador que estudia mucho, así que estoy seguro que algo va a saber. Así que bueno, vamos a ver. Empezamos ahora. Bien soltado, ok. Upa, bien ahí. Mantiene todavía. O sea, gana la presión. El terreno lo está ganando Artema bastante, bastante sólido. Ahí viene la presión molestando. Counter, sí, confirma en combo. No llega a matar. Le queda nada. Ahí está, va la bola. Ahí el DP por parte de Vigorado. ¡Excelente por parte de Artema! Ok, sí, ese hit fue bastante raro. Opción de Vigorados, pero no le sirvió la apuesta. Así que... Vemos que Artema por ahí no se debería confiar, tiene que jugar, tiene que... Bien ahí tocando, o sea, está usando opciones que les colocan a Vigorados y por ahí no le está dando el espacio que necesita. Bien ahí confirmando el combo, ahí va, bien, sí señor, combo completo, se le casi 4K, ahí va, bien con el throw, ahí va de nuevo, tira el corner, viene la bola, ay, el Orge, viene el mixeo, va con la bola y no lo deja tocar nada, a Vigorados 1-0. ¿Qué? Artema arrancando fuerte. ¿Artema? ¿Será posible? No. Pero... Sí, no. Se ve, ¿eh? No mufemos, pero... No, yo no voy a mufar, yo no voy a decir nada. No. ¿Okay? Va. ¿Ok? Eso fue... No fue un cross-up verdadero, pero fue lindo, interesante. Oh, bien bloqueado. Ay, ya. También Artema está esperando el momento indicado para querer tocar algún botón. Y en el momento que Vigorado se dé cuenta de eso, va a estar en un gran aprieto. Wow. Sin miedo. ¡Upa! ¡Ay, hay drop! Tiene que boostear, sí, no tiene otra. Ahí me va. Gusta igual, no tiene miedo a que haga DP. ¡No! Con la bola de ¡ay, no hay no confirma combo! Igual... ¡Ay! Soltó justo, se había cubrido el primer hit y soltó nomás. Sí, no esperaba eso, pero bueno. Eso dice mucho lo que acaba de pasar, es que Vigorados parece que no se sabe de todo el matchup porque intentó saltar una bolita ahí. Igual no es que lo tenga, viste, súper gratis. Onda, en algún momento tiene que apostar y saltar o mallar o algo, así que se ve que... Vigorado está descifrando esto. No está listo para los overheads. Ese overhead, a pesar de que no es... ¡No, lo tejé! ¡Uy, bola de nuevo! Sí. Estaba esperando el command throw e intentó saltar ahí. Muy bien ahí. Está bien ahí, 1-1. Estamos en rounds. Está bastante, bastante peleado. Artema está dando de qué hablar. Mucha promesa. Opa, copito. Uh-huh. Bien. Estoy optimizando el daño. Mix up. Ahí va con el overhead. Sí, a ver, tenía... complicado para Artema salir de ahí, ¿eh? Ahí va. Sí, porque no otro... daño y esto... No, mata. No. Intentó resistir. Ahí sí va con el agarre perfecto por parte de Vigorados 1-1. Sí, esa es la fuerza que tiene ese arco, que no solo te confirma todo dentro de un 50-50, sino que
cuando estás tratando de adivinar, cuando menos lo esperas, te tira un throw. Y como puede confirmar el throw dentro del combo, es como que demasiado opresiva la cuando te tiene en la esquina Sarkway. Pero bueno, ahora veo que es el turno de... ¡Uy! ¡Ex-Shield! ¡Guarda para salir de ahí la presión! ¡Ay! ¡Confirma de nuevo Artema! ¡Sí, señor! Va con el combo. ¡Cuidado! A ver que viene como mix-up. ¡Oh! Sí, ¡bien con el agarre! ¡Viene el tick-throw! Ahora. Va por el listo. Overhead. ¡Oh! ¡Sí! ¡Blue Blocks! ¿Tienes Blue Frame? No importa, te voy a tirar DP. ¡Oh! ¡Bien ahí! ¡Lo pusís! Guarda que ahora se vienen los mix-ups en el corner y con situación complicada para Artema. No lo bloqueé. Ahí está, confirm. Lo deja bastante, bastante tocado. ¿Llega a matar? ¡Ay, bueno, reset nomás! Eso fue dropeo igual, eso sí estoy seguro que fue dropeo. Quiso matar ahí, fue por el combo kill. ¡Wow! Del otro lado la pantalla. Eso fue interesante. Bien, acá tiene que tener cuidado con la barra. Seguro que va a tirar. Oh, ok. Oh, bien ahí usando mucho los DPs en el corner. No tiene miedo a nada. Bien, Circuit sí. Spark por parte de Artema para sacarlo. Cross up. Ay, no llega a confirmar combo. A por el low. Ahí está. Ay, tocando bien. Counter hit por parte de Vivorado. Salta. Drop. No más. Ay, complicado. Wow. Wow. Muy buena. Los dos jugadores. Sí, vigorados y preparados para las interacciones también. Ahí ¿Tro? Está, confirma. ¡No! ¡Ay, no! ¡Dro! ¡Wow! ¡Al castigo del short! ¡Terrible! Eso estuvo. No, eso estuvo re contra Big Brain. Estuvo muy zarpado. Confirme muerte. Sí, señor, confirme muerte. Esa la tiene. Por favor, que alguien clipe esa jugada que se mandó Vigo. Lo que pasó hoy es que. Artema. No, 3. ¡Era 3! ¿Por qué quitió? ¡Locos! Bueno, vamos a tener que hacer la conexión de vuelta. Y mientras voy comentando lo que acaba de pasar, para los que no entendieron. Artema. Ahí Vigorados estaba en max, por lo tanto tenía acceso al burst. Entonces Artema, sabiendo eso, en vez de confirmar el combo, el que iba a castigar su DP, quiso batearlo. Quiso hacer 5A y saltar el burst. Pero sabiendo esto, Vigorados hizo el recontra Big Brain sabiendo que iba a saltar y dropear el combo. Fue por el airthrow y le agarró el intento de baiteo. Fue onda 3 pasos adelante, perfectamente ejecutado. Yo sabía que vos sabías que yo iba a hacer eso. Esa fue la situación, exactamente. Igual, voy a hacer un momento ok, Ner, y voy a decirle al tema que esa no fue la jugada correcta. La jugada correcta era hacer command throw. Y conviar desde eso. Artema, por favor. ¿Está en Charter Select? Sí, señor, yo estoy Tanto ahí sinqueado. Pero bueno, por ahora vamos 2-1. Sí, se ve que Artema se emocionó un poquito de más. Parece que le está poniendo. ¿Dónde? Le está diciendo al Charter Select. Ok, sí, están decidiendo. No, Artema, no puedes ir a eso, Artema. No tenés que demostrarle tu estado mental a tu oponente. Artema, ahora se va a aprovechar de eso. Sí, olvídate. No, posta igual, ¿eh? Si vos le decís eso, no es que se va a aprovechar algo, sino que vos lo dejás más tranquilo a tu oponente. Si le dejás saber que vos estás nervioso, él va a decir, está nervioso. Entonces me puedo relajar más sabiendo que. Depende. Él le afecta las emociones. Depende. Yo conozco unos cuantos mercenarios, le voy a decir, que si te ven ahí y vos decís, me pongo re nervioso, te ponen más presión. Te empiezan a tirar tibia, comentarios. Dice, y el tipo te hace 5 perf y decís. Ni siquiera jugando. El FT, esto es cosa de la vida. El FT empieza antes de jugar la pelea de personaje. Sí. El FT empieza desde antes. Vos entrás con algo y ya decís cualquier cosa que lo descolgás. Ya está. Tenés una ventaja. Parece que no, pero tenés una ventaja. Ya empieza desde el handshake ahí, el saludo. Ya sí. Tenés. Como dijo un amigo hace una vez, el match comienza cuando abrís caster. Básicamente. ¿Qué cuando abrís caster? Cuando tiras el P. el match comienza cuando naciste. Básicamente.
Cuando nací. Yo te chinqueo. El match es con la vida. El match up es con la vida, sí. Básicamente. Eso yo siempre lo pierdo. Tengo había que tirar 15.300 mix. Vos decís y después tiras TP o no. Y es un TP a la vida. Horrible match up, loco. Básicamente. ¿Cuándo lo puedo cambiar? ¿Cuándo me puedo elegir un top tier? Elegí mal selección de personaje, loco. Yo tengo que cambiar el stage. Estoy bien. Era Button Change, te juro. Elegí mal la selección de país, elegí mal. Bueno, yo estoy sinqueado, no sé ustedes. Sí. Pero. No lo está transmitiendo. ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Ahí está. No aparece. Ahí está. Ahora sí. Gracias. Sí, no me avisame porque... Yo me conecté tarde, pero... Cuando llegas a primera junta. Yo me conecté tarde, pero no pasó nada. Ahora ahora sincronizo. Ah, bueno. Pasa, todo adelantado. Bueno, pero ahora se ve. A ver un poquito, toma distancia. Volvemos con el mismo matchup de siempre. Ay, confirmo por parte de Arteba. Viene el salto. Ahí está. Lo lleva hacia el corner. Tocando, chequeando un poco. Ay, no saltes, vigorado. Cuidado. Le cuesta un poco. ¡Uy, buenísima! Va por el agarre. Ahí está. Las presiones de vigorados. Bien los staggers. Guarda con el counter. Ay, no. Baiteando el circuito de Spark. Y ahora sí, full combo para vigorados. Tiene combito completo ahí. El baiteo. Ay, no lo deja tocar nada. Esto mata. Llega a matar. Sí, señor. El Art Drive. Bien optimizado. Costó ahí la confirmación de combos por parte de Artema, que venía bastante bien confirmando y jugando al neutral. Hay que ver ahora qué depara. Bien mallado ahí. Acá no tiene mucho aquí, pero bueno, igual aprovechó ahí muy bien para tirar un command throw ahí de vez en cuando. Se devuelve nomás vivo con un TP. Sí, ahora sí, no hay razón para comerse eso, así que viene ahí. Opa. Okay. Cuidado que está haciendo la técnica. La prohibida. La chilena, la brasilera prohibida. La brasilera prohibida, ahí va. Bien, guarda. Bien. No hay que burstear el board si no es necesario, así que perfecto. Ay, casi. Cuidado que casi se va castigado Artema. Todavía tiene la ventaja de vida. Ay, se viene con... Sí, señor. Ahí está, el 1-1. Todavía Artema no está muerto. 5-6 entero, Eso no es cosa fácil. Pero le clipió bien ahí cuando estaba cayendo vigorados. Pa, guarda. En barra no tiene, pero... Ay, está. Sí. Pero sí, confirmo. KJ2C para evitar el common throw y castigarlo y llevarse a la esquina. ¡Ay! Tocando abajo, pero no, castigo. Está bloqueando muy bien los overhead. Ahí va. Los balas, los falsos overhead. No es fácil hacer ese. Bien ahí el low. Hizo mal el confirm. Pero no pasa nada. ¿Bola? No. ¡Arteba! Creo que murió. Era... ¡Upa! Todavía no está muerto. Se salvó. Lo podía haber agarrado ahí. ¿Cambio de lado? Guarda con los DPs que se vienen, Tiene que tener cuidado porque vigorados. ¡Ay, no! ¡Recas nomás! Y se lo va a llevar. Ese 5C, el wifeo ahí, se olvidó cancelar. O tal vez no estaba listo, pensó que iba a ser un castigo. Muy buenos juegos, igual tengo que decir. Sí. Se llevó una partida que eso ya es demasiado. Contra vigorados nomás. Contra que... nada más y nada menos, así que. Sí. Sí. Nada, muy bien, vamos ahora Mario contra. Ahora tenemos. ¿A quién tenemos? Mario contra Kuro Gato. Contra Kuro Gato, pero esto sí. Es A2, ¿no? Sí, FT2. Esto sí, es FT2. Sí. Igual, lo que acabamos de ver, me gustó mucho Artema, sin duda usó muy bien su personaje, abusó bastante. Capaz que hubo un poco más de paciencia de lo que tendría que haber tenido con las Spike Balls. Creo que fue buena igual, no sé si fue la idea de Artema, reservarse con las bolas, no pasarse demasiado, testear las reacciones de vigorados y no abusar demasiado de las cosas obvias porque... Está bien vigorados, es un jugador top y que seguramente estaba muy atento a eso. Pero capaz que al final tuvo que ser un poco más vivo Artema, como decimos acá, y simplemente haberlo hecho.
Me dio esa sensación, por lo menos, a mí. No sé qué decís ahí vos, Negro, qué es lo que te pareció. Pero yo creo que después, si se enfrenta de vuelta en Grand Finals, creo que tiene una muy buena oportunidad de ganar Artema, si es que corrige sus problemas. Sí, no se lo vio mal. No se vio un mal matchup. No se vio como que haya sido completamente destruido por Vigorados. Es más, no. Se vio que intentó bastantes cosas para poder salir de la presión. El tema es que, claro, la presión de Vigorados es muy pesada, es algo que cometes error y el error te lleva a comerte mucho daño. Entonces, las opciones que tenés, a veces le sirvió mashear a Artema, le sirvió bastante, porque pudo salir de la presión, pudo ganar un poco de libertad, hacer combo, hacer daño, y en la mid-screen es un lugar, por ahí decirlo, cómodo para él. Ahora, en el le llega a cerrar en ese piedra, papel o tijera, que está más a favor de Vigorados que el mismo Artema, es free combo para él y ya ahí ya te descoloca. Ciertas cosas, por ejemplo, lo que hablábamos del mental, él dijo por ahí estaba nervioso y esto también se vio en drops, se vio en cosas así, que por ahí si las hubiese jugado un poco más con la mente fría hubiese llevado a hacer bastantes cosas. Sí, otra cosa que noté de Vigorados es que capaz que jugó un poco reservado, pero bueno, creo que jugó así porque estaba en torneo y es la primera vez que seguramente le juega Artema. Así que, porque vi que no tiró mucho, viste, Big Sub de Overhead a Low, que eso es un afano. ¡Qué copado, Mario! ¿Lo viste? Me dedicó la partida a Mario. ¡Vamos, Mario, carajo! Bien ahí. Mario, bueno, tenemos matchup de Brasil, así que son gente que se conocen acá. Me descoloco. No, ¿qué decís? ¿Brasil? De Argentina, ¿qué? Contra verdad, Brasil. Bueno, sí, perdón. Sí. Es el clásico. Perdón, sí, la verdad que Mario. Clásico, claro. Clásico, sí. Si llega a ganar Mario, voy a poner 7-1, 7-1, 7-1. O sea. Mirá, voy a ir al stream ahora mismo y si no veo la bandera argentina, entonces sí, te despido. Listo, no, ya está bien. No, te voy a dar un aumento, te voy a dar un aumento sobre, discúlpame. Lo tengo listo, no. Siempre listo, ¿no? Pero claro, son gente, obviamente, Mario siempre argentino, pero en una vida pasada conoció a Kuroneko, así que tiene ahí la idea. Yo estoy sinqueado. Yo también. ¿Estamos? A mí se me complicó entrar. ¿Te puedo pedir stream, Negro? Sí, cómo no. Dale, gracias. Sí, vos podés. Sí, es raro, la última dos me está dando. No me pongo más procesos en mi computadora. No, sí, por eso le pedí a Negro. Le estoy limitesteando. Sé que él tiene la compu de la NASA ahí y que una vez nos hizo torneo con esa. Yo ya estoy limitesteando con esto. Ahora les digo que go. Go, go, go. Ahí está. Ah, pero para. ¿Qué pasó? Para. Faldeme un segundito. Ah, no. Pará. Se ve como... Si no, te cubre un toque en lo que entras. No sé. Como que se te corta de a poquito, ¿no? Es ilusión mía. Ahora, cuando empiece... No pasa nada, igual puedo más o menos ver y comentar. Eso sí, te pido que carries un poco. Es que yo lo veo igual. ¿Te ha cortado? Es el tema. Estamos viendo igual. Ah, es cosa del juego. ¿Vos también lo ves así? Yo lo veo bien. Lo veo fluido. Está tranquilo. Está armando piña. Toda gente que se conoce ya empezó con el tiene el neutral. El compito confía, el confirm. Un reset, cuidado. El compito normal. Ahí no llega con. No llega a terminar el combo, pero tiene la presión. DP. Gana el turno el señor Mario. Empieza a presionar. Se escapa del corner Kuroneko. Es el turno de él. Pero. Uy, se están escapando los dos, loco. Es una presión esto. No, ninguno de los quiere estar ahí encerrado. Pero. A ver quién gana el turno. Tenemos ahí a Mario. Uy. Gana todavía Kuroneko. Tiene la ventaja de vida. Una presión. Está ahí respetando a Mario. No se ha pasado mucho. Consigue el turno. Bien. Tiene confirm. Va a poner con daño. Se intenta quitear, ¿no? Bien bloqueado. Sigue con presión. Bien. Mario después puede dar la vuelta. Throw. El throw ahí. Mucha paciencia. Throw. Kuroneko. Cuidado ahí. Puede Overhead.
Muy bueno por parte de Mario tirar el overhead ahí, opción inteligente. Vemos que está costando por parte de Kuroneko poder entrar. Ahí está el búnker, a ver, deja el seteo, no, no va a ningún lado. Tiene la presión, ahí está, logra salir del corner la caja rara del Seranaya que pega de la espalda. Guarda, sí, ahí está Circuit Spark, viene con los baiteos, sigue presionando. Ahí está, ay, bien los cuchillazos. Cambio de lado, ay, muy buena por parte de Kuroneko tocando ahí. Terrible, ¿cómo está presionando? Ahí está, viene el combo. Ay, el Shoryu que pasa sí. de largo. Fue muy bien ahí tirado el 2B. Sí, igual no tengo nervios. Ahí está, bien ahí, salto. Sí, otro confirmar ahí, lamentablemente. Me gusta la habilidad que tiene Mario siempre de meter esos 2, 3, 6, los cheese slicers. Sí, sí, empieza. Cheese slicer. Ve alguna cosa que sale y empieza así a navajear como loco. Dale con un trampín ahí. Opa, viene con Firm, bien lindo. Sí, 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 está afilado Kuroneko. Ahí va, bien ahí tocando. El Mario, ¡ay! Entra en hit. Podría ser que da vuelta la tortilla. Sí, va por el agarre, sí señor. ¡Ay! Presiona Bunker por parte de Kuroneko. Salta, sigue la presión Mario. Ahí están, ¿qué puede hacer? Guarda con tocar ahí. Está tiempo, haciendo tiempo, los naps. 8-7. ¡Ay! ¡Ay! Throw por todavía parte puede. De Kuroneko. Llega con el daño, todavía no. ¡Ay! No llegó por nada. ¡Qué boludo! Por nada, no llegó. Boludo jumpscare. ¿Cómo lo vas a dropear ahí? Está bien, a todos les pasa. Pasa. Podría pasarle a cualquiera. A lo mejor le pasa. Bueno, a ver que se enojó ahora por parte de Kuroneko. Yendo con la presión a full. Ahí está, manteniéndolo en el corner. Sí, señor, dejando el seteo. ¡Ay, toca Mario! Sí, señor, se pasa de atrevido. Le quiere tocar ahí en el gap. Va por el counter, viene en serio. Está como loco. ¡Ay, otro counter! En los aéreos está a full, Re bien como le pegó por atrás. Todo pensado. Guarda. Sí, ese otro capaz que fue pegado. En serio hizo eso, qué loco. Acaba de hacer el teleport falso dentro de P, dentro de canceló en cuchillas X para ser seguro. Super, sí. Uy, eso, guarda que se cura. Se curó toda la vida. Podría ser el comeback por parte de Kuroneko. Ahí va. Ay, hay drop. Está dropeando bastante Kuroneko. Ahí está el seteo, viene claro. Confirma y se lo lleva nomás Kuroneko el primer round. Mario, a ver si se puede adaptar a lo que le está proponiendo ahora Kuroneko. Bien, entra Confirm con de todo. Sí, sí señor, el corner lo tiene para él solo, se viene el setup molestando, sí, no podés tocar sí. Viene el agarre, ahí sí. está corner carry. Ese es el dilema ahora de Mario, porque sabe que no puede tirar DP porque el Loki es 6 DP, pero bueno, al mismo tiempo se decide bloquear, puede venir ese command throw que de vuelta le hace un combo completo full corner carry dentro de... se repite la situación. Así que básicamente sí o sí tiene que adivinar Mario la opción correcta. Muy bueno, igual por parte de Kuroneko, también los combos, no hubo drop de ningún tipo ahí, fue directamente, hizo su trabajo, le dio un paseo por todos los árboles de Sakura y se lo llevó de derecha a izquierda. Muy bien. Ahí está, cámbialo. Uy, ¿cómo está ahora Mario? Cambiando de lado, bien los mixeos. Ahí está, sí señor. Mantiene, no quiere dejar el corner. Va por el agarre. Sí señor, ahí está, salto. Ay, shield. Ay, no hay combo. Ahora sí, logra entrar. Se cura la vida con ese hit. No llegó a castigar. Es muy arriesgado tirar DP contra Luna H si es que tienen el burst automático disponible, porque lo más posible, lo más seguro es que, bueno, no estén ahí, viste, atrapados. Como lo pasó recién, están atrapados a la animación y el DP no le pegue y siga de largo y entonces ellos tengan un full combo completo. Ahí no sé si capaz que no llegó a tiempo o la cago con un eco, pero bueno. Fue muy arriesgado. Ahí está, confirm por parte de Mario, viene completo, esto podría matar. Sí, mata. No, pero no, no, terminalo.
Mario. Ay, 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 ay. Está tocado una vida. 10 segundos en el marcado. Cuidado, cuidado. Sigue manteniendo la presión. Viene el shield por parte del Brune, que llega con el daño. Oh, no llegó. Y se lo va a llevar Mario entrando en match point. Casi la pecha como todo en Argentina. Ahora mismo es de cualquiera, tengo que decir. Sí, sí, está muy, muy peleado. Bastante para Kuroneko, que ahora está tomando la ventaja en cuestiones de presión y de vida. Viene el Shoryu por parte de Mario. Sigue presionando. Ahí está Circuit Spark para no perder esa presión. Pero va a elegir moverse un poco con libertad para atrás. Y no lo llega a cazar. Un poquitín tarde con los cheese lasers y no llegaba el accidente aéreo. En realidad lo malo de los cheese lasers es que, bueno, tenés que hacer el input, la moción, viste, no es que sale instantáneamente. Toma su tiempo. Así que por eso a mí me gusta mucho verlo a Mario hacer los cheese lasers como anterior, porque no es algo fácil y cada vez que entran es una cosa bastante linda de ver, básicamente. Pero bueno, sí. Tengo el confirm en la esquina. Me gustó el confirm, excelente. Capaz que pudo hacer una barra, pero dudoso ahí. El Mario decidió tirarse para atrás y ver qué es lo que hacía con Kuroneko. Es un poco arriesgado hacer eso en este matchup, porque bueno, justamente Kuroneko aprovechó y tomó el neutral, le sacó la esquina y lo forzó a usar hit. Quiere baitear un poco teleports, pero no. Bien las presiones de Kuroneko, bien ahí molestando. ¡Oh! ¡Ay! Muy bueno, quedando con el 5A. A ver, a ver, a ver si llega a conectar. Bien la trampa. Está tocando bastante, bastante. Mario se está pasando mucho de vida tocando mucho 5A, 2A. Intentando chequear. Y eso puede ser negativo porque puede entrar en cualquier momento. Es muy rápido. ¡Kuroneko! ¡Qué mala leche! Me pregunto si habrá querido eso o ese. ¿Opa? Ah, ¡no! Arc Drive, Command Grab. No. Y se lo termina llevando nomás. Argentina, Kuroneko. Bueno, te digo lo que pasó. Mario me la dedicó a mí y yo lo mufé. Eso es lo que... En términos generales. ¿Sabes lo que pasó? Me olvidé anular la mufa, eso es lo que pasó. Claro, tiene sentido. Sorry, Mario. Yo me lo imagino ahora, tipo a Mario, como el meme de Dexter, tipo, I have failed you, ¿viste? Y está así con una foto de series. Pero bueno, cuarto lugar igual para Argentina, la verdad, ahí veo que Argentina cada vez sube más el nivel. Y me gusta eso, vamos muchachos, vamos los pibes. Así que bueno, ahí se nos fue el Mario. Una lástima, pero así bueno, son las cosas en el Mentir. Chile. Esto fue entrar. Dos. Sí, ahora finalmente vamos a Loser Finals. Che, ¿cómo están pasando? Estoy disfrutando mucho esto, la verdad, como me está pasando el tiempo. Hace tanto que no comentaba, la verdad, estoy disfrutando mucho acá. Acá al lado Argentina promedio compañera... tira excusas. Argentino promedio. En mi defensa no puedo usar el color correcto. No, no. Claramente, un buen argentino siempre va a tener una excusa. A tiempo, es decir, no, acá ganaba yo, pero pasó el... No, que el VAR no funcionó, que me cobraron penal, ¿viste? Mi defensa no pudo usar el color correcto. Sí, tenés razón, Mario, eso es lo que pasó. No lo dejamos liberarse. Eso es lo que pasó, no usaste la paleta con el color argentino. Usaste la paleta con el color brasilero y todos saben que Brasil siempre pierde, así que... tómatela de acá, Mario, por favor. ¿Cuántas copas tenés, Mario? ¿Viste ya? ¿Cuántas copas? ¿Por qué? Hoy no hubo otra coronación de la gloria. Gracias a todos. Bueno, gracias a vos, Mario, si estás escuchando el stream. Gracias a vos por jugar, obviamente. No solo a Mario, sino también a todos los que jugaron hoy. Hoy se ocuparon muchos a Warmelty, así que... Y también, si pueden compensar hacerlo sponsor de Machirino, por favor. Exclamación Machirino, gracias. Como todo buen argentino, yo siempre aprovecho los momentos para... Claro, para tirar archivo y esas cosas, ¿viste? Vender. Por eso hay que vender, hay que lucrar, gente. Mira, escuchá y aprende de Mario. Así sos argentino. Primero...
Primero siendo un garca y segundo siendo un... Bueno, siendo agresivo. Un cebollita. No, no ganó porque todavía no está en su argentinidad completa. Lo sacaron antes del capullo. No, el argentino, lo sacamos antes de tiempo, no lo dejamos ser. Ahora soy más racista. A ver, me quiero entrar a esta porquería. Caster siendo sí, Caster. Pero bueno, fue muy lindo verlo a Mario. Espero verlo en la próxima y... Parece que ahora la Major Anterrum se volvió el torneo sudamericano. Ya no es más de Meltisud, ahora es de todo Sudamérica. Excepto Sudamérica del Norte, ellos tienen su propio torneo, acá no entra. Váyanse, no los quiero. No. Aprovechando, hablando de Sudamérica del Norte, mañana va a tener un torneo de Meltiblue también de Current Code, así que vamos a aprovechar para hacerle el saludito allá a los amigos de LAN. Ah, no sé sí. Si hay alguno viendo el stream, pase ahí la información. Creo que mañana va a estar el stream, pero no me acuerdo sí, qué mañana, hora. Creo que... mañana eso de la... sí, la zona horaria complica. Acá son las 10 de... En Argentina y Chile creo que allá son las 2. No, son las 8 o las 7 por ahí. Así que bueno, ahí... Mañana va a tener el torneo, así que si quieres más Melty, no se olviden de pasar. Va a estar mi pupilo ahí jugando Rainbow Catcher. Estuvimos haciendo sesiones de entrenamiento, una sola, pero lo importante es que le enseñé. FT1. Le enseñé más que a Negro Mago acá. A mí no me quieren jugar así. Ya me tienen miedo, ¿viste? Ya, bueno, ¿para qué voy a jugar un juego que no se puede? No, Melty es un juego de mancos para vos, tenés que jugar otras cosas más complicadas como y sí. El Yuyo. Dios mío. Bueno vamos... ¿estamos sinqueados? No, yo estoy sí. Lejos. No, okay. No, me tardó un siglo en entrar, así que... No, está bien. De mientras vamos hablando de... Loser Final. Lo que tenemos ahora, que nos viene, sí. Loser Final, primero 3. Uh-huh. Artema, por favor, es FT3. No uses olvides. Artema. Cuando toque 2 el marcador, no salgas corriendo, por favor. No te olvides. Gane bueno, o pierda, te queremos mucho que ahora... El match que tenemos ahora de HC Fuku contra... Ahí está, ya me sigo. H Koja Mech, también primera vez en el mundo. Claro, sí. Es más, podría haber sido tipo un duelo de Mites, pero no. Directamente Kuroneko sacó a la Seifuku y va con todo. No sabemos si es por una cuestión, si es por lo que vos dijiste, de las cajas, de la caja rara que tiene Roa, o por una cuestión de segundo main. Y a probar sí. A ver qué onda, pero acá directamente fue a la Seifuku. Sí. Capaz que vio lo que pasó en la partida anterior, que tuvo la. Pudo sacarle una partida de Vigorados, así que. Capaz que dijo, bueno, acá tengo que jugar serio, así que voy a jugar mi personaje principal. Igual también, hablando de tema de cajas, Kohaku no tiene una caja súper complicada, se le puede cambiar. Es normal, digamos, hay algunas cosas medio raras de la caja de Kohaku, pero bueno, si eso es tema, entonces, bueno, por eso habrá elegido capaz también HCQQ sin problemas, diciéndose a mí mismo, bueno, puedo jugar esto. Bueno, ¿y es lo que está jugando? Uh-huh. Muy violento, ahí viene el daño, sí. Cómo empieza a mixear ahora. Molestando, toca Artema, como bien dice su estilo. Madre vos bien. Me querés presionar, yo me paso de vivo, te hago combo y ahora vos pasás a estar presionado. Vamos a ver qué puede llegar a hacer ahora. Entra en hit, ay, el Burr Circuit Spark. Que llega a ser castigado, pero prontito, ahí está, confirm. Ahora, por parte de Kuroneko, viene completo. Ahí está, justo ahí drop. Vamos a ver qué puede proponer ahora. Tomando un poquito de distancia. Ahí quiso usar la barra Kuroneko para sacársela encima y no llegar a hit. Lamentablemente fue un poco fuera de tiempo y entró en hit. Así que perdió toda esa barra la siguiente ronda. Lástima, pero bueno, a veces pasa. Lo importante es que estuvo el intento. Bueno, al menos se llevó la ronda. Sirvió de algo, sí. Por lo menos funcionó. Sí, se llevó la ronda, pero sin barra. Sin barra, sí señor. Ahí va. Bien, empieza los mixeos y sí. Se lo está viendo venir, Confirma el Artema, no. Ahí drop. Sí. Justo. Ahí. Pero no tan nervioso el Artema. Oh. Lo ve a Kuroneko ahí. Bastante sólido. Loop. Cuidado.
Ok, si es tema de combo, entonces parece que se saben algunos combos exclusivos de Kohaku. ¡Wow! Ok, ese combo también es nuevo. ¡Qué loco! Oh, bien saltado afuera del combo. Adivinó bien. Adivinó bien. Dentro de Web Mashup, justo le vino excelente porque ahora ganó el hit y se recuperó la barra. El overhead que nadie está preparado. Ahí va. No, la sigue presionando. No confirmó. Y. ¡Ay, el grab! Es muy loco que este matchup los dos tienen command throw y se va a dar mucho. Si los ven no bloquear es porque tienen miedo del command throw. ¿Qué vas a decir, perdón, negro? No, que el tema es este de que volvemos a lo de antes. Está pasando mucho de vivo las presiones Artema. Está tocando donde no es su turno. Y el respeto que tiene Kuroneko le está costando caro. Oh, el mixa. Uy, muy lindo. Mixa, por Dios. Cambio de lado ahí. Buena. Ahora sí, lo tiene en el corner. Ajá, intentando tocar y lo caza Artema. Kuroneko, combo completo. Lo llega a dormir. Ay, no. Ay, drop. Eso era muerte. Sí. Todavía no se termina la partida. No. Ay, ay, puro juego neutral. Puro futsis. Ay, llega a pegar ahí. ¿Qué 5B eso? Eso es 5C, no. Se pega bastante lejos, es multi-hit. Bastante bueno para confirmar y bueno, lo puede confirmar en combo aéreo, así que lo saltó. Así que estaba bastante jodido. Igual está peleada esta. Si sigue así, puede ser de cualquiera. Se nota que Kuroneko hay algunas cosas que todavía le faltan del matchup. Oh, ¿en serio? Muy bueno, muy inteligente por parte de Kuroneko usar Shield, después agarre y ahora confirma en combo para el corner. Ahora tiene la presión, a ver qué puede proponer. Sí, viene el seteo. ¡Ay, oh, Shield de nuevo! ¿Cómo estamos con los Shield? Por parte de Kuroneko, está atento a todo lo que le propone Artema. Combo completo. Sí, wow. Señor. Ahí está para abajo. Sigue presionando, guarda con el overhead. ¡Ay, ay, ay! Va por el low. No, Artema no sabe de dónde vienen los golpes. Puro mixeo por parte de Kuroneko. Wow. Y lo llega a matar. Se nota. Ay, sí. ay. Muy bien los combos ahí. Hasta, casi ninguno dropeó Kuroneko. Y son combos que son muy fáciles de dropear en este personaje. Así que se nota que sí, está totalmente confiado en que van a entrar. Va a hacer los combos en este match. Muy lindos los combos. Uy, bueno, adivinó mal esta vez. Se pasa. Oh, bien, sí. Eso también estaba viendo mucho a Kuroneko hacer dash under botón 2B, 2A. Y la ha estado sirviendo bien contra Kohaku con sus air dash lentos. Se la devuelve ahí. Viene el shield por parte de Artema. Ahora se acerca, tiene la presión. La bola, sí, no se puede saltar eso. Ahí va de nuevo. Tiene la presión en corner. A ver que se viene. Ay, no, tiene barra, tiene hit. ¡Ay! Viene el Circuit Spark, se lo va a sacar de encima. Tocando, mantiene la presión. Viene la bola, sí, molestando, como siempre. Sí, quiso hacerle shell, pero le salió un poquito más rápido de lo que debía. Es difícil hacerle shell si sos Luna H, porque tenés que hacerlo muy preciso. Y bueno, a veces puede ser que por los ángulos en que sale la bola y donde esté Mech, el timing puede cambiar, así que eso lo complica un poco más. Y creo que es lo que pasó en la ronda anterior. Tocando counter. Que confirma. Otra vez. Confirma. Quiere agarrarlo. No se va a dejar Kuroneko. Y ahora sí, castiga, confirma. Ahí va por el agarre. Sí. Esto no llegaría a matar. Pero un entry más. Está complicado, sí. Está picante. ¡Oh! El cambio de lado. Justo se llega a cubrir Artema. ¡Ay, guarda con el low! Entra de nuevo con el low. Y sí, sí. Señor, 2 a 0 y todavía queda la tercera. Todavía queda una oportunidad más para Artema. Uh-huh. Pero sí, eso es lo que tiene el matchup, que un personaje que tiene un command throw conviable es que en algún momento vas a tener que adivinar y dejar de bloquear, y más en una situación donde bueno, ya tenés muy poca vida y un command throw te puede matar, así que bueno, ahí se ve que trató de adivinar a un command throw, pero no fue, así que se la perdió ahí. Pero no importa, vamos, empezamos la siguiente, bastante fuerte. Ya sé lo que vas a hacer. Ahí, sí. Como no canceló dentro del el shell counter ahí, Kuroneko. Ay, lo intentó agarrar, no pudo. ¡Up!
¡Opa! Está pasando muy rápido la partida, no puedo comentar un carajo, loco. Sí, 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 se viene con todo, viene tirando shield, están atentos los dos jugadores, viene con el gran... ¡Ay, por Dios! Muy bueno. Artema se acaba de despertar y utiliza los shield de manera magistral para castigar todo lo que le quiere proponer Kuroneko. Oh, viene ahí el flow. Muy arriesgado, pero abajo. Y cambio de lado, sí, confirma. Va con el combo, cuidado que se puede venir la bola o el overhead, se viene el mix-up. ¿Qué va a hacer? Va por el overhead, gastando la barra, sí, no podés tocar ahí, viene la bola. ¡Ay, overhead! No, está atento al overhead. Sí, viene no ahí. No gusta ningún low, ¿eh? Ah, es 5B que busquen agachado. Y ahora tiene toda la oportunidad para devolverla. Los combitos. Los loops. Acá solo tiene que presionar un par de veces y ya... Sí, encima... ¡Ajá! Gasta la barra. No, todavía no. Ahí va. ¿Qué? Cuidado, cuidado, te chequeando ahí. Tiene que tener mucho cuidado, Artema. Ay, no, estaba todavía en la presión de Kuroneko y él lo sabía y aprovechó eso. La presión de Artema es muy buena, sí. Muy difícil saber cuándo es tu turno y todo el tiempo está avanzando hacia adelante. Que sí, Melty. La bola que pega en la espalda, me encanta. Ahí va, confirm. Todavía tiene hits, puede pasarse de vivo. ¿Qué puede hacer? ¡Ay! Está, confirm y perfect. ¡Ay! Lo resentió. Estuvo awesome. Como que sentí una ligera brisa gélida en el tórax, podría decir. Pero la pudo arreglar. Ponele. Uno sintió una brisa aliviadora y el otro sí sintió una brisa muy fría en el pecho. Ahí va, sí señor. No, Artema todavía tiene una oportunidad acá. Demostrando que no está free. Vamos, Chile, carajo. Chi. Uy, casi que llega a castigar el shield, pero no. Ahí está, confirmen combo por parte de Artema. Tiene el corner, a ver qué se viene. Overhead, no, va por el low. Ahí está la bola, sigue presionando. De nuevo low. No. Sigue con la presión, la bola. Luz. Bien mixeado, no lo dejó casi ni tocar, no pudo adivinar Kuroneko todos los mix. Ahora de repente sí, la presión de Artema se volvió muy buena sabiendo que le tiene miedo al command throw Kuroneko y queriendo saltarle todo el tiempo o mashearle. Así que bien la adaptación de Artema. Ojito, que se viene con Fear. Podría ser que le devuelve el perfect. Viene la presión, ahí está. Tiene que entrar una vez más. Cuidado. Deja el Z para agarre y le devuelve el perfect. Eso está a match point para Kuroneko. Ya era una situación muy complicada. Es así, no adivinó bien. Así que se lo lleva nomás. Ahora el tema que entra bien. Tiene que tener cuidado con la barra porque ahora la va a querer gastar para que no entre. Upa, pasa de largo el agarre, bien ahí la bola, confirmo parte de Artema, no, hay drop, justito, va de nuevo con la bola, todavía tiene barra, ahí está, no quiere pasarse de vivo, está esperando, ay, el command throw, sí señor, todavía tiene un poco de vida, todavía no está muerto, bien ahí el shield, pero es castigado por parte de Artema, perfect, y se lleva el punto, 2-2. Muy bien. ¿La quiere pelear? Sí. No baja los brazos y está perfecto. Se está acomodando bastante bien y está jugando mucho mejor a lo que jugó en las primeras dos partidas. Ay, qué fue si Jill. Se está tomando demasiados riesgos ahora Kuroneko, tal vez un poco desesperado, nervioso, viendo que le están haciendo el run back. No le pegó la bola de culo ahí. Bien, ahí está, confirmo el agarre. Ahí está, tiene el corner para él solo. Se viene la presión, la bola. No llega a tiempo. No llega a salir. Le pegó a Mecha ahí. ¡Guarda la bola! Viene la bola, viene el confirm. Viene de nuevo y tiene la presión, tiene barra, tiene todo. Viene la bola, ¡ay! No llega a pegar, pero el confirm de Artema. Excelente, match point para Artema. Es así, loco, siempre fue así, loco. Tira la bola, dale, tírala. A ver qué podés hacer contra eso. No está listo Kuroneko. Todavía la agarra la bola. Ahí está, la bola. Ahí voy a confirmar eso. Lástima que no llegó.
Ahora se viene con yo no digo nada. De Kuroneko. Viene con Firlo, tiene la presión en el corner. Sí, señor. Viene los combos. Ay, oh. Guarda con pasarse de vivo. Sí. Todavía no entró en counter. No. Ay, no, tocando. No. Viene el 2A. Y ahora viene combo. Te voy a mandar al corner. Y se viene la presión. Cuidadito para Artema. Ahí, ahí está. Respetando oh, a Mavi, ¿eh? En el espacio de lado. Ahí está. Una recontra oportunidad acá. Al piso. La presión, la bola. Oh. Viene la bola, sí, señor. No. Ay, no. Hay drop. Bunker que no llega a ningún lado. Y Kuroneko que está buscando el constante golpe. Lo no confirmo. Confir por la bola. La bola ¿sí? es el option set definitivo. O sea. Qué estúpido que es eso. Qué especial, ¿eh? Qué linda interacción, la verdad. Oh, la bola. Es increíble. Hubo muchas jugadas muy muy buenas en la partida. No tuve tiempo de analizar mucho porque y pasaba todo ta 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 muy rápido. Pero la verdad, tremenda partida de ambos jugadores. Muy buena. Uh-huh. Para mí el highlight del torneo. Sí. Y grande Artema, la concha la lora. Se viene la venganza por ahí. Venganza, se puede adaptar. Se puede adaptar. Ya entramos en Grand Finals. Grand Finals. La venganza, Vigo y Artema. Bueno. Aprovechemos un ratito. Vamos a hacerle de vuelta saludo. Ya veo que empieza con las patas. A ver, vamos a ver. Este año fui al Big One Second. Conocí a muchas. H. Kojamech, Hikon Shan, Monoristo y no sé qué otro weón jugaba con la H. Koja. Hablé con todos, les pregunté: ¿cómo aprendieron a ser tan buenos? Respiraron profundo, cerraron los ojos y solo dijeron: Artema from Chile. Luego de eso no hablamos más, lo entendí todo. No era necesaria otra palabra. Terrible. Artema from Chile. Artema from Chile. Se pasan. Ahí tiraron la IP, parece que ya están. Vamos a ver si están. IP. Hay IP, pero no sé si están ya en Character Select. Bueno, nuevamente FT3. Sí. El matchup de Vigorados. De vuelta vemos esto. De Ark contra H. Kojamech. Tenemos finalmente Grand Finals. Primero a 3. El rematch de Artema contra Vigorados. Y vamos a ver ahora si Artema puede realmente adaptarse a lo que vimos la otra vez. Va a ser muy difícil porque la verdad Vigorados es una bestia de jugador. No importa qué tan rápido te puedas adaptar, no puede hacer el doble de rápido. Jugador con mucha experiencia, así que... Capaz que de Artema me gustaría lo que... Como dije, en realidad voy a repetirme lo que dije la otra vez. Y justamente lo que vimos recién. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo la dio vuelta recién contra Kuroneko? La bola. Así que para mí la respuesta es la bola. Te cepilla los dientes, te saca no la basura. Bola. ¿Viste como estos mapas que son los mapas conceptuales que te preguntan tipo qué hacer? ¿Te bloquean? Bola. No te bloquean, bola. Las bolas. Claro, sí. Siempre así, la respuesta es a eso. La respuesta es siempre las bolas. ¿Qué opina usted de este concepto? Bola. Es así el personaje. Me están dando ganas de jugar H. Kojamech. Me voy a agarrar un tito. Y la verdad, hay que aprender el matchup, ¿eh? Hay que aprender el matchup porque ya me lo he comido yo. Ya todos nos comimos la bola, así que. Todos comimos la bola. O sea, ya en está. Todo caso, jugador si alguna de comunidad lección... Artema que se graba el propio Dumi seteando la bola para que el resto de la comunidad sí. Lo intente. Correcto, también. Yo les paso la tech secreta por si... No, mentira, no la voy a decir ahora por si me escucha Vigorados. Pero no sabe español, puedes hacerlo. No sé. Dudoso. Los términos no, de mi lo vas a hacer. Después, por si acaso. Pero... Después de esto, les tiro la tech contra Artema. Bueno. Pero sí, no es solo cosa de Milti Sud, sino también Milti Brasil. Okay, tiene que aprender un poco más de la bola. Onda, ¿cómo lidiar con la bola? Ahí está. Yo ya estoy. 5-2, sí, yo también. Sí. Yo también. Vamos a darle el go nomás. Y voy a aprovechar para. Pero bueno, después
Después de Grand Finals. Después del trámite. ¿Mm? Ah, no, bueno. Todo en orden. Acá se largó la lluvia. Sí, que también está lloviendo, me parece. Sí, claro. Pero bueno, Grand Finals. ¡Ay! ¡Exil! No, no, no. Está empezando con la mutanteada. Se ve avigorados. Ahí está. Confirm completo. Cuidado que se viene el mix-up después de esto. A ver qué propone. Y sí, respetando nomás. Agarre por parte de Vigorados. No, no puede ser eso. Lo estaba esperando. Ahí está. Confirm. Un, dos, por favor. Ay, el Rory. Bueno, estaba preparado encima para el catch on the ground. Wow. La habilidad de Vigo. Que le gusta te queda tema, así que va a estar atento a eso. Totalmente leído ahora el Artema. Increíble que incluso aunque se haya enfriado Vigorados, todavía se acuerda todos los hábitos de Artema. Le hizo Excel a la Brotherhead, esperó el ¡opa! Sí. ¡Ay! Casi que le castiga el Circuit Spark, ¿eh? Muy cerca. Ay, no hay confirm por parte de Artema. Ahora sí, la bola la que resuelve todo. Ahí está. Hola. Tirala. Ahí va de nuevo. Ay, casi viene confirm de nuevo. Volvemos a la misma situación. ¿Y qué va a poder hacer? Viene el Command Throw por parte de Artema. Nos llega a matar. Vamos a ver qué puede hacer ahora. Salto, golpe. No. Bunker. Bola. Ay, no, pero Artema. Era como entró Artema, te lo dije antes. Ahí está, cuidado que ahora se viene mix up por parte de Vigorados. Ahí está, el agarre. Mix up de nuevo, va por agarre. Die drop. Wow, hit en la cara. Agarre nuevamente. No. Artema está totalmente descolocado en el que es el neutral y el mental. Fue agarrado tres veces seguidas casi y un hit en la cara. No. Artema, tranquilo, por favor, no dejes esto. No decaigas. It's so over. It's so over. Ya está. Ya está. No, otro error muy importante ahí, dejando que el 5C haga todos los hits y fue super castigable en Whiff. Ahora, muy mala situación para Artema en la esquina. Ok, de vuelta con los memes ahí, Vigorado. Es increíble que... Sí. Para mí está dejando un poco ahí de mala color. ¡Wow! Bien, el castigo al Shield, muy buena. A ver, la infinita prohibida de Vigorados, ahí empieza a hacer la magia. Ajá, y se está cubriendo mucho. Artema que es castigado, counter, ay, wow. Circuit Spark. Confirmo. Muy arriesgado, ahí está. Sí, igual estuvo bien porque ya había perdido la barra, así que mejor hacerlo. Ay, la bola que tradea, y sí, se lo va a llevar Vigorados este round. Esa situación no estaba mucho para traer, claro, por la poca vida tenía que haberlo jugado un poco más safe ahí Artema. Cuidado. Bloqueado, Lord, que... Eso, ahí no... va, ahí va, ahí va, eso es lo que quería, la bola. Si viene el confirm ahora. Ahí está la presión. Ay, Exil, y sí, ahora viene de nuevo con el mix-up. Vigorados. No te puedo creer lo preparado que está para todas las situaciones, Vigorado. El overhead entra. No que tiene tiempo para hacer esos memes, el chaval. Sí. Mira. Molestando X-Shield. Y se lo ve venir. Está como loco. Cambio de lado. Oh, y termina matando, confirmando. La presión del corner de Vigorados es una cosa de temer. Tenías burst, Artema. Garfield. Soltó el control. Soltó el volante. Soltó el volante, ahí está, eso. Bien, ahí, bueno, confirma. El daño desde de la bola. Mucho daño. Ahí va. Ay, ay, drop nervioso, por parte de Artema. Muchos errores claves de parte de Artema, no solo dropeos, sino. Bufeos. Malas decisiones en Avaré. La está cagando dentro de todo muy mal. Ah, counter. Esto podría llegar a matar. No, no llega a matar. Vamos a ver ahora. No. Ay, bien, Circuit Spark. Viene la bola. Y no. Sí, ahí tuvo que adivinar Vigorados entre botón o throw. Así que bueno, no le quedaba otra.
Ahí, ahí, ah, cuidado, bien las distancias, viene la bola, ahí está, bien, la molestia, ah, está por entrar ahora el Max Mode, vigorados, viene el Shoryu, no, no hay castigo para el Shoryu, Dios mío, ahí va, low por parte de vigorados, entra con full combo, cuidado, que ahora se viene el mix-up, ¿qué va a elegir? Salto, bien bloqueado. Ahí está, está bloqueando, hoy viene el low por parte de vigorados, no, hay drop. A ver, sigue la presión, no hacia el corner, nos vemos. Viene combo. Ahí está, bien el throw, bien lo tequeado. Ok. Ahí está la bola, cuidado, cambia de lado, throw. Ay, no hay confirm. Wow. Ay, exil, cuidado. Me chupa huevo, Vigorado. Ah, excelente. Confirm por parte de Vigorados y estamos a tournament point para Vigorados. Un poco más paciencia tiene que tener Artema cuando salta encima de Vigorados, sí, porque eso es lo que va a pasar. El antiaéreo low profile no sirvió, pero no pasa nada, no hay castigo. Ahí está, bunker, bien. A ver qué puede llegar a hacer en este momento. Counter por parte de los dos, entra en el hit y Max Mode. Cambia de lado. Ay, pero, no, Circuit Spark no es castigado. Vamos a ver, sí. Sigue presionando, va por el low. Sí, llega a confirmar Vigorados. Ahora tiene la presión y tiene el mix-up. Sí, se toca caminar, bien. Uy, lo perdona la vida, ¿eh? Sí. Ok, me gusta cómo hace los Jump Pack X Shell dentro de básicamente alguna opción, porque es bastante seguro con Luna C. Pero bueno, ahí lo agarra el techeo en el aire, muy buena. Bien, ay, eso es lo que hay que hacer. Muy buena, muy buena. Igual no lo va a matar, acá tiene que hacer algo. Como más, sí, control. Buen Artema. Por lo menos uno, llevándose una. Por lo menos para acá. Le pegó, por lo menos le... No saca la billetera, le saca la plata. Al menos le arranqué los pelos a Mou. Sí, sí. Pero bueno, igual puede pasar cualquier cosa acá, así que vamos a ver. Eso opa, sí fue... bien ahí el counter por parte de Artema. Vamos a ver, sigue la presión, guarda, sí, okay. El G confirma con todo. Si viene el resurgir de Artema, puede ser, va tirando el Shoryu. No. No hay combo junto, hay drop. También hay drop por parte de Vigorados. Ay, guarda con el low, está cubriéndose todos los mix-up. Excelente por parte de Artema, tocando, sí señor, counter. Y ahora sí, transfiere, bola, hace el combo, bola, bola. Ay, justo golpea el agarre, casi que llega a conectar y ahora tiene que tener más cuidado que nunca. Tramplot hit, ay, no. El shield que no llega a conectar, ahora sí, combo completo. Ahí está, viene mix up, cambio de lado, bien bloqueado. Ya cubrirse tocando, se pasa de vivo, viene la bola, ahí está, se cura ahora toda la vida. Puede ser la remontada de Artema, va buscándolo, va a correr, bien por el low, super. Ahí está, sigue presionando, viene la bola. ¡Ay, no! ¡Ay, drop! Viene otra bola, no, el agarre Artema de Vigorado, no te... que pasa de largo. Ahí está, ay, bien, cerrando por fin la partida, con el corazón en la garganta, Artema se lo lleva. Sí, fueron muchas situaciones muy de Artema, pero... la cabeza en el chat. En serio, Wake Up Throw. Qué basura. Dentro de Overhead, primera vez que entra ese Overhead. La verdad, la defensa de Artema estuvo muy impecable también. No se ha comido los Overhead ni los Low del... Esa cosa, bueno, la segunda... Ahora se está dando cuenta, Vibrados, sí. Cuidado, cuidado, que viene el mix-up. Bien ahí el agarre. Situación muy complicada. Ay, no. Todavía bien no. Bien acá ahí, puede recuperar la vida. ¿Hola? ¿Todavía no? Ahí está. ¡Uy, buena! Buena que viene el Confir. Tienes que recuperar la vida. Se viene super. ¡Ay, tocó! ¿Qué? Vigorado, toca botón. Quiso hacerle shell. Me parece. No estoy seguro, pero creo que a eso solo se le puede hacer standing shell. Y ahí Vigorado quiso hacerle crouching shell. Wow, de pena más. Ok, a la esquina bueno, no te quedes. 2-2. 2-2, bien Artema, sí. Otro más. Bastante no, que complicado. Se puede, ¿eh? Ay, que pasa el agarre, justito. A ver, a ver, a ver. Creo que te des cuenta igual cuál fue la solución acá. A ver, ¿vos me puedes decir, negro mago? Ay, ay, ay. Yo estoy muy nervioso, a mí me pone, claro, la bola es la solución a todo, pero los nervios juegan en contra y ahora con este puede ser un perfect, viene perfect, sí. Interior, Vigorados perfect, no se tiene cansó, que decaer. Se cansó de jugar Vigorados, dijo, bueno, ya está, ya no, vamos a ganarla nomás, me quiero llevar esto a casa, quiero ir a cenar.
No va a ser los combos más de los combos prohibidos de brasileros del 5A. El infinito, el infinito brasilero. El infinito brasilero. Ahí viene Confirm. Ahora sí se viene Mix Up. Ahí está. Ahí el combo completo, Mix Up. No. Oh, wow. Y tocando Artema. Sí, muy arriesgoso tocar todavía botón, no pierde. Agarrar y lo salto con la X. Ahí Confirm completo. Mucho daño por parte de Vigorados. Y este podría ser el entry que se lo lleve, ¿eh? ¡Ay! ¡Cambio de lado! No tiene que dropear esto. Anulo Mufa, bien, bien, anulo bien. Mufa, anulo Mufa. Recupera vida. Anule Mufa, presión. Chat, anule Mufa. Viene la presión, ahí está. ¡Viene counter! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Secuente Spark! ¡Cambio de lado! Confirmo por parte de Vibros. Eso todavía no es muerte. Todavía tiene una chance más Artema. ¡Cuidado! ¡Ahí entra en hit! Se quiere recuperar la vida de a poco. Ahí está Artema que quiere saltar, tocar. ¡Y no! ¡Se lo lleva Vigorados! ¡Campeón de el torneo Major Ante Room número 2 de Meltisud! ¡Qué afano ser, Quiz! Igual, igual. Felicitaciones Artema, la verdad, muy buena run. Tipo, sí, estuvo a muy, muy poco de poder hacer un reset. Mis aplausos. Y la verdad, más y nada menos contra Vigo, que es sí, muy imponente. Mis aplausos para ambos jugadores, excelente partida, excelente Grand Final. La verdad, muy bien ahí de parte de Artema. Mis felicidades por haber subido tanto de nivel. Hace rato que no se veía una excelente Grand Final acá. A pesar de que Vigorados finalmente se la llevó, la verdad estuvo muy bien pelado Artema. Zarpado, loco. Muy nada bueno, más. Muy bueno. Sí. Terrible torneo. La verdad es que se pudo ver un poco de lo que fue la emoción que nos pudo dar al menos Artema en cuestiones de juego. Nos puso nerviosos. A mí me puso nervioso en cuestiones de drop, de decir, puede hacerlo, lo puede hacer, lo está por lograr. Pero bueno, al final no se pudo dar. Sí se puede ver de que, bueno, no estuvo tan lejos. Hay cosas para labiar, hay cosas para mejorar. Siempre se puede mejorar más. Y tanto para Artema como para otros jugadores que jugaron. Los demás chicos que fueron, por ejemplo, Mario, Kurogato, Kuroneko. Bueno, Shadow, que Shadow se fue, pero los demás. Shadow, no sé quién es. Hizo presencia. Pero, no, mentira. Pero bueno, Bandana. Hay chicos, hay que aprender. Siempre hay algo nuevo para aprender. Hay que aprender los mix-up prohibidos de la bola. Hay que aprender matchup, cuestiones de matchup, personajes que nunca se jugaron. Y un poco de compartir esto de jugar entre colegas, entre copanas sudamericanos que son Brasil y Sudamérica. Siempre se puede aprender cosas nuevas. Y eso es lo lindo que tiene estos torneos. Sí, acá me dicen que Artema es un hombre trabajador que se va a dormir a las 11 de la noche, se despierta todos los días a las 7 de la mañana para ir a laburar y aún así le da tiempo para jugar Melty, practicar y terminar segundo el torneo casi ganándole al mejor de Brasil. Un capo el chavo, un capo. Salariman con estudios de fondo ahí. Buenos games, sí. Bueno, buena run, la verdad. Muy buen torneo, gracias a todos por jugar, gracias a Negromago por comentar acá hoy conmigo. Gracias a problemas. Gracias a Soules por bancarme con el stream una vez más. Y bueno, nada más, vamos saludando, muchachos. Gracias a todos por jugar. Vamos a mandarle raid a Sate, pero antes saludos a todos. No tengo esos poderes, los tiene que hacer otra. Ah, sí, ¿quién tiene los poderes, por favor? No sé, espero que por favor, de nuevo. Dani está, Dani, dale, ponete las pilas, Dani. Pero bueno, antes del raid, ¿raid a quién? Raid a Sate FGC. O espera, a ver si hay alguien más. No, sí, mándalo a. A lo mejor mandémosle al Meltyland, ya que estamos, porque justamente le iba a hacer un saludo. Sí, Meltyland ahora está con los lobbies, sí. Está con sí. De Melty, justamente el mismo Melty. Así sí, que también un saludo a Meltyland, que mañana van a hacer un torneo, así que no sé, si tienen más ganas de ver Melty, mañana van a estar. No tengo los datos, tendría que haberles pedido para que ponerlos en stream, pero bueno. Bueno, mañana, se quedaron con ganas de ver Melty, o sea, tipo, yo opino que las partidas que se vieron acá, allá se van a volver a ver en cuestiones sí, de diferentes matchups, diferentes cosas, y ir viendo estas cosas a mí me reencantan, así que estaría bueno también darles el apoyo. Sí, no es así, es Melty-LAN, así que el canal.
Ahí está, por la duda antes que mandemos el mal. Sí, Meltilan también ha estado subiendo mucho de nivel últimamente. Bastante rápido, me impresiona. Yo les daba muchos años hasta que llegara a nuestro nivel, pero se pusieron las pilas algunos jugadores y ha subido bastante de nivel. Hay muchos jugadores que ahora le están desafiando al alquimista. Hay gente, sí. Hay gente, yo conozco mucho ahí. Tenemos principalmente Lagna. Lagna es uno de los más prometidores de LAN. Y también Riv se está asomando. Riv, de hecho, le encanta pegarse con gente de NA. Es una persona que también entrena mucho. Kato por otro lado, Rainbow. Bien. Bueno, pero vamos saludando gente. Ahí, hagan el macherino si es que pongan los sponsors. Si tienen unos dólares, pónganle. No tengo el coso de los códigos, no hay. Lástima. Para la próxima se pondrán. Pero bueno, vamos hablando, que ya me tengo que ir rajando, así que gracias a todos por ver, gracias por el torneo y nos estamos viendo. Sale gracias, Rey, gente. Nos vemos, cuídense. Pásenla bonito, tomen mucha agua y duerman temprano.